Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su Alpine Live, tu dosis de pajareo en Twitch. Soy Ana Rivas y esta noche estoy acompañada por Marcel Gil y Xavi Varela. ¿Cómo estamos, Xavi? Hola, genial. Pues muy buenas noches. Encantado de compartir esta noche primaveral de pajareo online. Y primaveral sea. de verdad, ahora sí que sí. ¿Tú qué tal, Marcel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, disfrutando de la primavera y esperando tu visita de, de mañana. <laughs> Yo también tengo muchas ganas, la verdad. Si lo hubiéramos podido hacer desde ahí ya habría sido la hostia. Bueno, eh, pues nada, hoy es miércoles, día 3 de mayo y en el programa de hoy vamos a hacer como siempre un repaso sobre las citas más interesantes. Seguimos estando en, en plena migración, así que hemos tenido citas súper chulas de, de casi todos los grupos e incluso de grupos que por estas fechas no suelen darnos muy buenas citas como son por ejemplo las anátidas o las gaviotas. Eh, continuaremos con la sección de identificación donde ya como os avanzamos en, en las redes sociales vamos a hacer un picadito. De, de identificaciones de algunas especies que pueden estar un poco eh, infradetectadas en nuestras zonas pero que quizás si le, si le dedicamos un poquito de esfuerzo entre todas y todos pues podamos ir detectando cada vez un mayor número de ejemplares ya lo explicaremos un poquito más adelante eh, y bueno y finalmente tendremos con, con nosotras a Ricardo Evia eh, por fin porque teníamos ganas de que viniera y tuvimos ahí algunos intentos que, que no pudieron realizarse pero bueno por fin hemos conseguido que esté con nosotras eh, y nos viene a hablar del no de la migración nocturna de cómo hace las grabaciones y contarnos un poco cuál es ese otro mundo de, de identificación y de disfrute de, de los bichos, aunque no sea directamente en el campo, aunque sea un poquito en diferido. Así que nada, creo que no se me olvida nada. Si queréis, vamos a darle caña y empezamos. Vamos allá. Venga, vamos. Bueno, Xavi, pues empezamos con el repaso de la semana, como decíamos, con, con este grupete que cuéntanos. Pues con las anátidas, que no son un grupo de aves que da muchas alegrías en estas fechas primaverales, pero eh, destacan dos ejemplares de cercetal y azul que se observaron en la provincia de la Coruña: un macho en cecebre y una hembra en baldoviño. Eh, que bueno, que se enmarcan en este patrón típico de la especie de ejemplares que se ven ahí en primavera subiendo por Europa. Pues una americana muy chula, encima de eso, primero se vio la hembra, luego se vio el macho, y bueno, otras americanas eh, cambiando de grupo, Marcel. Sí, también se han visto hasta tres eh, especies de, de limícolas americanas, que, que no es lo más clásico de, de la primavera tampoco, pero bueno, algunas citas sí que sí que caen. Y justamente de, de estos bichos, ¿no? De dominicas, pectorales, pectoral, incluso en. bueno, las citas han sido recogidas esparcidas a lo largo de todo el territorio. Pero, pero sí que, digamos que un dominica ha sido en el brazo del este, más en la vertiente atlántica, y, y en cambio dos eh, de los patigualdos, o sea, un, un patigualdo en una coruña también, y en cambio en el Mediterráneo pues un pectoral que es donde, donde se está regularizando. Y por lo demás, pues bueno, buenos números de citas ya de corlimos de teming, del típico variadillo de, de especies más o menos orientales, ¿no? digamos que del este del Mediterráneo. Buen paso de teming, como decíamos, algunos, eh, igual, cinco o seis archivos finos aquí y allá en, en el litoral y una cita bastante destacable de, de un ejemplar en Huesca. Y, y bueno, nuestros compañeros portugueses que también vieron un faro pico fino en faro, una especie que también es más abundante o más común, digamos, o, o más regular normalmente en agosto, o principios de septiembre, pero que esta vez también se ha dejado ver en, en primavera, desconozco si con este plumaje tan bonito. Ojalá. O, ya... Sí, sí. Y por acabar con los bichos comunes, pues bueno, ha habido buen paso de, de correlimos común de, de los chincis ¿no? Que, que invernaron en África y, y ya están pasando por aquí. Y luego, pues otros bichos más o menos sureños, eh, chorlitajos grandes, correlimos tarapitín ya en buenos números. Son bichos que, que ahora mismo, al igual que el correlimos de Teming, pues se pueden sacar en zonas menos, digamos, frecuentes, ¿no? Para estas especies. Hablo de balsas de riego de, de interior. Este tipo de hábitats que, que a base de visitar mucho, pues también también se dan estos estos limícolas más escasos y, y, y tan chulos. Sí, la verdad es que bichos super chulos. A mí me llama mogollón la atención eh, esta cita de, de Dominica en el brazo del Este, que ya el año pasado sí si creo recordar, o sea, si no recuerdo mal, creo que salió también una en primavera. Eh, y la verdad es que en ese sitio donde hay tal densidad de bichos eh, pillar uno de estos, tiene que ser bastante jodido y, y bueno, la verdad es que una alegría llevártelo para casa. Eh, ya bueno. lo... Pillarlo aún, pero relocalizarlo después ya, bueno. como se muevan muchos los bandos en estos sitios tan grandes, ya es más complicado. Eso tiene que ser tremendísimo. Sí, igual todavía relocalizarlo es más misión imposible. Ah, y, y entró un falcinelo ayer a última hora también en Delta del Ebro, que, que no lo teníamos en el guión, se quedó fuera porque fue también de estos de, de última hora para el programa. Uh -huh. pero, eh, pero bueno, el primer falcinelo de, de la temporada. Guárdalo, por, por favor, guárdalo. <laughs> Por dado un metro cuadrado de fango. Vale. No se movía de ahí, daba vueltas sobre sí mismo. Que siga así, o sea por que, favor. Bueno. Que siga así de desorientado y que... <laughs> Qué mala soy. Sí. Bueno, Xavi, vamos a, a otro grupete también que, como decíamos, no nos da muchas alegrías en, en primavera. Que, pero bueno, creo que ha dado bastantes cositas, ¿no? Estos últimos sí. días. Sí, sí, las gaviotas y los charranes que. Así a priori no, no no sería esperable grandes citas, pero bueno no no hay que dejar de tener la mirada sucia en ningún momento ¿no? en este sentido porque por ejemplo en primavera a veces se han sacado pipizcan eh, lo más destacado seguramente en cuanto a gaviota sean las, el conjuntito de observaciones de gaviota pico fina en zonas no habituales eh, se vio un grupo de cinco ejemplares en un embalse de Zaragoza que es la segunda cita para Aragón, que se había visto, la primera había sido en Teruel en el año 2018, y se vio un grupo de cuatro en Castilla-León, en un embalse de, de la provincia de León, que es la supone la primera cita para la comunidad, y, y justo hoy, esta tarde, se vio, se vio un grupo de siete en, en Zamora, en Villafáfila. Eh, y entre estas dos últimas citas, que de las que hablamos, eh, se vieron un grupo de cuatro en Aveiro, en Portugal, también una zona donde es bastante rara la especie. Y bueno, queda la duda de si se trata de los mismos individuos, no lo sabemos. Puede ser que haya habido cierto movimiento al norte de picofinas, porque se vio al menos una en el centro de Francia, donde la especie es bastante rara, y se vio una en Suiza, en el mítico lago Leman donde la especie es bastante rara, eh, un mega, realmente. Y no sé, si tenéis alguna teoría, alguna hipótesis, algo que comentar, pues ahí está el chat. Sí, lo agradezco. Y en cuanto a charranes, eh, estuvieron algunas cosillas también de interés, un par de citas de charran bengalí en Andalucía, un elegante en el Delta del Ebro, que bueno, eh, se habían visto ya en eh, las últimas semanas, al menos cuatro en, en la albufera de Valencia. Eh, no solo, no, me parece que en la albufera y también en, en Alicante, creo. Y también en Valencia, en concreto en el Marjal del Smorgs, eh, se vio un charrán rosado, que es el segundo año consecutivo que se ve en, en el Mediterráneo. Y bueno, eh, la gente, los compañeros y compañeras de allí tendrán que estar atentos porque ya se produjeron episodios de cría años atrás. Y para acabar con los charranes, un grupo de seis charranes patineros en un embalse de Madrid, que es una cita también muy muy noticiable. Parece que han entrado como muchos bichos ahí al interior, incluso ahí de, desde distintos puntos y, y, y bichos bastante raretes justo en el interior, ese, ese pico fino también eh, que se vio en, en Huesca, que ha dicho antes Marcel. Bueno, yo la verdad es que si eso. Alguien tiene alguna propuesta, alguna hipótesis, porque han podido darse todas estas citillas, pues encantados estamos de, de escuchar. Uh -huh. eh, Mira, bueno... yo, se han recogido también varias citas de cangrejera en Ah, en Galicia, hostia, es verdad, en el norte, en, sí. en el interior. Entonces uh -huh. claramente ha habido una entrada de bichos, digamos mediterráneos, no, eminentemente mediterráneos bichos termófilos hacia hacia el interior y Cantábrico peninsular. Uh -huh. eh, yo entiendo que las picofinas forman parte de este influx y la verdad que tiendo a pensar que son grupos distintos. Uh -huh. Sí, porque bueno, al final se han estado viendo sí, las de Aveiro, las de León y, y luego también eh, ahí en Aragón y, y tal, es como que demasiado seguimiento, no no sé. Sí, tanto en el grupo de Portugal como en el grupo de Villafáfil al menos había una anillada, pero claro, el tema es que se anillan bastantes picofinas, Claro. Al ir a zonas de picocinas, claro, te das cuenta de que un porcentaje importante están anilladas. Y claro, eso tampoco es muy significativo, no da muchas pistas. No lo sé, a ver, a ver, a ver. Cómo va la cosa. A ver si, si continúa, porque luego tenemos que seguir hablando de otros tantos bichos eh, que suelen estar por el Mediterráneo que se han, se han estado viendo por el norte estas últimas semanas. Bueno, pasamos a al grupete de marinas, que bueno, ya hemos dicho en varios programas que las marinas son un poco eh, las grandes desconocidas en la zona del Atlántico y el Cantábrico durante la primavera. Así que las tenemos súper seguidas eh, durante el otoño o durante el paso post pero bueno, en la primavera se están empezando a hacer ahora más esfuerzos y bueno, la mayor parte de las citas se las debemos a nuestros compañeros y compañeras por que son los que a, a base de echar mogollón de horas, tanto en salidas pelágicas como en cabo, pues han sacado algunas especies que son más habituales de, de verano-otoño, como por ejemplo falaropópico grueso, que tampoco sé si, si lo habrán visto tan guapo como, como este, pero supongo que sí. Eh, han visto también Pagalo Ravero, alguna Sabine, Paeño de Wilson, bueno, pues especies que quizás sean bastante más típicas de verano-otoño, pero bueno, es eso, a base de echar horas eh, y sobre todo cuando es algo que no está muy explorado, eh, bueno, pues van saliendo cosillas y vamos entendiendo un poco más los movimientos de, de este tipo de, de aves por lo demás, en marinas está la cosa bastante tranquila, ha aparecido algunos, algunos movimientos de ácidos en el Mediterráneo, con también eh, salida, bueno, con también bastantes frailecillos que se han estado viendo en algunas de las áreas pelágicas que se han estado haciendo, y bueno un citón de, de una parte de la capirotada en el Mediterráneo, eh, en las aguas de la provincia de, de, de Girona que además creo que hay un fotón de, de ese bicho bueno, yo al menos vi un fotón, no sé si fue justo de ese bicho, pero se comentó lo de la, lo de la capirotada y, y bueno pues la verdad es que una alegría bastante gorda para, para los compañeros y compañeras de, de la zona. Y bueno, me sigo quedando yo con, con el mando. Eh, vamos a pasar a hablar de las rapaces. Aquí sí que estamos teniendo mogollón de movimiento. Eh, en cuanto a los aguiluchos papialbos pues sí que tenemos que decir que parece que esta primavera no va a ser eh, tan buena como quizá la anterior o como, o como otras previas. Eh, parece que todavía en el levante se están resistiendo un poco, pero sorprendentemente creo que se han visto entre 5 y 10 ejemplares en la zona norte. Cinco de ellos creo que en Cabo Peñas. No sé qué pasa ahí, que siempre están todos los bichos por ahí. Eh, y creo que uno más que se vio justo el día de, del último programa que hicimos esa misma tarde se vio se localizó un ejemplar en Cantabria entonces bueno la verdad es que es bastante llamativo cómo por el Levante de momento no están pasando están pasando desapercibidos y sin embargo en el norte ya llevamos seis citas y algo similar entre comillas y, y salvando las distancias está pasando con los Ternicalos patirrojos sí que es verdad que ya ha habido algunas citas sueltas eh, por el Levante eh, muy diferente al, al papi albo pero es que hoy nos ha saltado la noticia de última hora de que se ha visto al menos un ejemplar en, en País Vasco en Playa Undí, y otro ejemplar muy cerca de la frontera con Galicia y Asturias. Eh, bueno, pues eh, veremos que cómo se da la primavera. En el norte son citas un poco tempranas para la especie, suelen aparecer un poquito más tarde, porque eh, suelen aparecer eso en, en influx que, que vienen desde el este. Pero bueno, tendremos que ver cómo evoluciona la cosa y, y a ver si tenemos suerte. Crucemos los dedos y que sea una buena primavera, porque es un bicharraco de la leche. Tengo que decir que si hubiese salido un poquito antes eh, el bicho de Tapia, igual no habría ido programa porque habría ido a verlo, pero habéis tenido suerte de que no llega con luz, así que hemos continuado con la con la organización tal y como teníamos previsto. <laughs> Y bueno, siguiendo con rapaces, tenemos que destacar una cita eh, bastante interesante a nivel regional, que es de esta eh, Águila Imperial Ibérica, que la vio justo nuestro invitado en, en la zona de, de Cariño, en, en Coruña. Y bueno, la verdad es que es una cita bastante interesante para la zona eh, y pocas citas eh, habrá de, de una Águila Imperial Ibérica con el fondo marino. Así que bueno, eh, un citón que creo que también fue justo el día del programa eh, y después de haberse visto ese Ruppel también. Así que bueno, fue eh, un par de días on fire en, en la zona, que, que vamos, eh, días recordables, un 2x1 que se llevaron algunos. Y bueno, eh, comentar con el buitre 2 y blanco, que parece que nos hemos eh, bueno, hecho adictos a, a él, no paramos de, de hablar de él en todos los programas, yo creo que en los tres últimos eh, le damos un, un pequeño huequito, no es para menos tampoco el bicho. Y bueno, parece que por fin se ha conseguido ver, eh, se estaba moviendo por toda la península sin que nadie pudiera detectarlo, y esta vez se ha podido ver, es verdad que con un poquito de trampa, porque parecía que llevaba 4 días muy quieto en un punto según las, las marcas del GPS y bueno la fundación migre se pidió ayuda para saber si el bicho se encontraba en buenas condiciones si había caído el GPS o qué había pasado y efectivamente lo localizaron donde, donde daban las coordenadas en perfecto estado junto con sus compas leonados así que veremos qué pasa con este bicho pero bueno por fin alguien lo ha visto no es un fantasma no nos han vacilado y han marcado eh, cualquier otro bicho verdaderamente es un buitre dorsi blanco así que nada esperemos que, que nos dé más observaciones a lo largo del de los días. Y bueno, finalmente ya viajamos directamente hasta el estrecho donde está, bueno, como siempre decimos, la zona caliente de paso, sobre todo de rapaces en, en estas fechas. Eh, y bueno, ya se detectó un día de entrada de más de 10.000 aves, eh, una entrada tremendísima de abejeros que, por lo visto, ya se están viendo en, en varias zonas de la península, incluso bastante en el norte. Eh, y bueno, de estos días que, que son memorables, de estos días que son disfrutones de los de verdad, eh, pero bueno, ya no es solo esto, sino que existe la posibilidad de que tengamos eh, una cita de alimoche sombrío, tenemos que animaros a todos y a todas a, a estar allí a cañón, porque bueno, si ya la primavera la migración primaveral en esa zona tiene que ser mmm, apoteósica el hecho de que haya un alimoche sombrío en Marruecos, eh, con ganas de cruzar o no, no se sabe, igual las ganas las tenemos los demás, pero el bicho anda por ahí rondando, no sabemos qué hará qué no hará, está en, en la zona de Marruecos muy cerquita con Ceuta y bueno, veremos al final si decide cruzar o no y en ese caso, pues a ver si si alguien lo pilla entrando que a la península, que sería, vamos, tremendísimo, tremendísimo. Y si queréis pasamos ya a otros de los protagonistas en primavera, que son los paseriformes. Marcel. Venga, vamos a ello. Pues de momento no, la verdad que nos han dado grandes levanteras en, en el Mediterráneo que den lugar pues, a llegada de papamoscas acollarados, de hecho ni siquiera de mosquiteros silbadores, ¿no? que, es, que es el equivalente común al, al acollarado, digamos. Eh, pero bueno, sí que ha habido buena entrada de bisbitas gorjirrojos, por ejemplo. Se han ido acumulando en algunas zonas, en el en el del Calebro, eh, También se ha visto algunos en, en zonas de interior, incluso en el Cantábrico. Y, y bueno, estos gorjirrojos, pues muchas veces se han visto acompañados de, de grandes grupos de lavanderas boyeras, que es uno de los grandes placeres también de la primavera, ¿no? Escanear estos flocks estos y hacer un poco el puzzle de, de todos los ejemplares que, que se pueden estudiar. Y, y entre estas, pues, han salido unas cuantas Feldex, al menos cuatro, creo, eh, una más de tipo superciliaris, no, con la cabeza un poco más azulácea y esta ceja fina debajo de la derecha. Y, y es de esperar que, que sigan saliendo de estos bichos en los próximos días, porque no va a cambiar el tiempo y, y bueno, se van a seguir acumulando flavas en zonas de, de praderas. ¿no? Entonces, pues, nada, recomendar también este este pasatiempo a, a la gente que, que vale mucho la pena. Aparte de esto, pues han llegado las típicas especies o subespecies baleares también a la península, eh, obviamente a baleares, pero algunas sabéis que, que se desvían hacia, hacia los pajareros y pajareras de aquí. Y, y bueno, llegaron bastantes badius, algodones comunes baleares, pero en los últimos tres, cuatro días, última semana quizá también han entrado los primeros tirrénica, musicapa balearica tirrénica, papamoscas gris incluso alguna curruca eh, subalpina, ¿no? que la curruca de Moltoni, que también se ha dejado ver, eh, seguro que no tantas se han dejado identificar, pero, pero bueno, algunas hemos detectado al menos por, por reclamo. ¿Y qué más? Así de rarezones, pues tenemos, eh, nos hemos perdido, así, sí, perdón. Pues tenemos dos buenas. Sí, se me fue el el, el ppT un momento. Tenemos dos buenas rarezas esta semana. Eh, una que es un clásicoazo de, de las primaveras, aunque no lo parezca, que es el mosquitero de palas. Es una especie que sale bastante en primavera, sale tanto en primavera como, como en otoño, entonces es importante tenerla en el radar ahora mismo. Y, y otra, un clásico del anillamiento en el carrizal y también en concreto de la zona de, de Valencia, Castellón y demás, que es el carricero agrícola. En este caso, eh, si no recuerdo mal, las últimas citas tendían a ser más eh, en invierno incluso. Ejemplares invernantes, pero es verdad que entre finales de abril y principios de mayo, pues hay un segundo pico de, de aparición de, de esta especie en nuestro país. Entonces, pues, pues nada, eh, no ha sido una semana de grandes bichos raros, más allá de estos dos chiquitines, pero sí que ha sido una semana animadilla de, de migración de, de bichos comunes. Bueno, en cualquier caso, a ver si sigue animando y a, además de a, la variedad, pues aparece también algún bicho rarillo y, sobre todo, que aparezca, pues eso, que haya alguna buena caída con, con buenas cantidades de, de bichos, eh, que eso, bueno, pues siempre, siempre está guay. Sí, he comentado, se ha comentado bastante, varias personas han dicho si estaba siendo la peor primavera de, de sedimentación, al menos de paseriformes, que habían experimentado. Yo es un comentario que tristemente oigo cada vez más a menudo. Eh, primavera tras primavera decimos que es la peor. Sinceramente no tengo la sensación de que esta sea la peor. De hecho creo que desde que se dijo eso hace una semana o algo así, ha mejorado un poco la Gracias. cosa. De... Pero, pero es verdad que yo creo, no es muy cuñado afirmar que a grandes rasgos y en comparación hace 40 años o 30 o los que sean, pero muchos años. Sí, que ahora las primaveras son peores. Eh, uh -huh. Hay menos insectívoros y, y se nota en, en que no hay macro, mega, hiper caídas históricas. Uh -huh. Hay buenas caídas, especialmente después de levanteras, pero hay especies como, como el mosquitero musical, por ejemplo, que, que siguen siendo comunes. Obviamente, el mosquitero musical, el día que sea raro, pues será muy preocupante. Uh -huh. Pero, pero no son lo que eran y, y aquí ha habido primaveras que, que el silbador ha sido más común que, que el musical con, con las condiciones de, de viento adecuadas, eh, mosqueante, eh, uh -huh. cuanto menos. Bueno, esperemos que no continúe así, aunque contra todo pronóstico, porque está claro que la tendencia es bastante clara, o sea, no es una cosa de, de una vez o dos, pero bueno, ojalá en algún momento repunte la cosa y bueno, a ver si con... Bueno, eh, dejémoslo ahí, a ver si mejora la cosa y ya está. Vamos a cruzar los dedos y pedir deseos, porque a veces se cumplen. Mirad el rupel de, de Ricardo, ¿no? Pues eh, vamos a pedir que, que la cosa vaya bien. bueno si pues... no, pensad en los del norte-noroeste, que nos comemos los mocos ¿no? ahora, o sea, siempre <laughs> os queda eso, ¿no? <laughs> bueno. no se consuela el que no quiere Nosotros sí, totalmente, no estamos aquí totalmente. Ah, veis, estamos eh, aquí para lo que necesitamos nada, de aquí, pues, pasando el rato sabes Ahí, Ahora mismo. hay sí. algunos hay algunos y algunas que, que migran ¿eh? ya este fin de hemos tenido un bueno sí, hemos verdad. acogido a un montón de pajareros y pajareras de, del País Vasco hemos tenido aquí a Nekane a Itziar, a Juan Andrés, a John Sola, en fin, ha a pasado este. por aquí sí, sí. medio Euskadi y, y bueno, y ahora viene, le toca el turno a Galicia. Sí, Sois sí. bienvenidos y bienvenidas todos. <laughs> Gracias no, por bueno. hacernos la primavera un poquito mejor. <laughs> bueno, vamos con la identificación. Vamos. Vamos. Bueno, pues de carricero a carricero, Marcel, si quieres, eh, cuéntanos un poco um, por qué vamos a, vamos a tratar seis especies hoy en contra de lo que veníamos haciendo. Sí, vamos a hacer un poco de tutti frutti de, de varias especies, porque ahora cuando se sale en primavera a buscar paseriformes, es importante tener a varias, si no bastantes, especies en el radar. Y hay unas cuantas que, que bueno, que creemos que el, Históricamente al menos han pasado bastante desapercibidas en, en nuestro país, ¿no? Y especies, y como somos subalpine life, pues también alguna subespecie va a caer. Sí. Eh... Hemos perdido a Marcel un momentito, ahora mismo vuelve con nosotros seguro. Pero bueno, eh, a lo que se refería era esto, que hemos querido hacer esta identificación justamente porque hay muchas veces que algunas especies pasan eh, desapercibidas, están infradetectadas. Eh, y bueno, Marcel te había pillado el relevo comentando un poco lo que ya habías dicho. Y bueno, no sé, volviste, sí. Bueno, continúa, continúa. Sí, entonces, pues no vamos a entrar muchísimo. No, no sé cuánto te ha dado tiempo a de decir Ana en mi ausencia. He, he repetido bueno, no... lo tuyo, pero más rápido y ya está. Okay. Así que, está eh, pues bueno, no vamos a entrar muchísimo en la identificación. No va a ser un especial de identificación de, de carricero políglota ni del resto de temas que vamos a tratar, sino más bien introducirlas en el radar, que, que la gente las tenga un poco en, en cuenta, porque bueno, a tenor de lo que se ve en Francia, en Italia en otros países, mirando también su área de distribución, su, su ruta de migración, es de esperar que, que sean rareza, por supuesto, eh, algunas de ellas, otras no tanto, pero, pero que sí que aparezcan, como mínimo una cada dos, tres añitos, ¿no? porque la sequía de, de carrizos políglotas también es, es alarmante. Entonces, pues, pues bueno, vamos a empezar con, con uno de los tradicionalmente más complicados, ¿no? temas de, de, identi de identificación. Hasta, hasta anilladores y anilladoras le tienen miedo en mano a esta especie. Eh, bueno, hay casos complicados, pero igual no es para tanto. Entonces, eh, bueno, comentar la, la distribución original. Sabéis que el carricero políglota cría bastante cerca de España. Cría en Francia, tanto en el norte como, como en el este. Y claro, viendo esta, esta redistribución, que no es tan distinta a la del mosquitero musical, por poner un ejemplo, pues sorprende la, la ausencia de citas de... De, de palustris ¿Cómo se explica? Pues fundamentalmente Porque la ruta migratoria de esta especie Está por el este de África, la mayoría Invernan en, en el este de África Una estación muy conocida en Kenia, en Gulia Donde se cogen miles de millones De, de palustris, es, es bastante Espectacular y desde ahí pues eh, Suben por todo el Mar Rojo Mar, eh, Valle del Nilo Etcétera, hacia sus zonas de, de reproducción en centro y este de Europa En estas eh, ¿Cómo podrían llegarnos? Pues podrían llegarnos tras levantes muy fuertes en el Mediterráneo, al igual que nos llegan los, los acollarados. Estos serían bichos pues, que cruzarían igual hacia Italia, vemos que la población más occidental ¿no? de, de esta especie, que justamente es la, la más escasa, donde serán las densidades más bajas, o podría llegarnos también como un overshooter, es decir, como un ave que se ha pasado de frenada. Esto sé que cuesta de, de creer si vemos el mapa así, pero cuando... Como hemos comentado ya muchas veces hablando de subespecies de limícolas, etcétera, cuando el mapa dejamos de proyectarlo y lo ponemos en forma de globo, pues esas distancias varían un poco. Y en este caso, eh, el palustris pues, haría una migración parecida a la del coyurio, ¿no? a la del algodón Rojo, que sí que llega a todo el Cantábrico y, y tercio norte de la península ibérica desde el norte. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, hay curiosamente una cita de, de esta especie en primavera en Galicia, eh, en Carrizal de Traba, si no me equivoco. Eh, no sé si Ricardo está diciendo que sí o que no, que lo tenemos aquí esperando. Bueno, eh, hay una cita en Galicia de un ave anillada que mi gran sospecha siempre ha sido que ese pájaro no vino desviado directamente del este. A través del Mediterráneo, sino que había pasado posiblemente por, por el norte de Francia, ¿no? y que fue más bien una vez que, que se pasó de, de frenada que en una vez derivada hacia, hacia el oeste por el Mediterráneo. Eh, ¿Cuándo ocurrió esto? Pues bastante tarde en la primavera. Sería más eh, bien avanzado el mayo, incluso principios de junio, que, que ahora en abril. Por lo tanto, aún, aún queda un poco de, de esperanza para este bicho. Y el hábitat donde buscarlo, pues si tenemos una zona de, de mosaico, de humedal, como el que tenemos en esta foto, donde hay eh, zonas de carrizal más puro, que estarían pobladas fundamentalmente por estirpaceus, pues no habría que buscarlo ahí, sino que tendríamos que ir a las zonas de, de arbolado de talla media baja o incluso de, de arbustos, ¿no? de, de sauces, ese tipo de, de ambientes anexos a las zonas húmedas, pero no exactamente de, de carrizal o, o espadañal. Yendo a la identificación muy rápido, porque me he ido un montonazo por las ramas, pues tenemos que buscar fundamentalmente un pájaro de coloración bastante fría, no tan cálida como el estirpaceus, y luego con una condición de plumaje eh, muy buena, muy eh, nuevo en, en primavera. Digo esto que pueden pensar, bueno, esto igual es muy paraniador, pero no tanto, porque esto le otorga al ave un aspecto bastante nítido, con una ala más oscura, los centros de, de terciaria se ven muy bien delimitados, muy oscuros. Y, y luego las primarias, aparte de tener una proyección más larga, ostensiblemente más larga en la inmensa mayoría de casos, pues también eh, estas primarias están en mejor condición y acostumbran a mantener una puntita blanca eh, bastante notoria al final de la pluma, que le confiere ese aspecto de, de nuevo, ¿no? de buena calidad de, de plumaje. Luego con seguimos con partes no plumadas, pues tiene las patas de, de un color muy pálido, eh, un color marfil muy característico. Es verdad que algunos estirpazos, especialmente los más viejos, también tienden a, a clarear las patas, pero nunca cogerían este color hueso tan, tan chulo de, de Palustris. Y luego con el pico, aquí sí que las diferencias son más sutiles y a menudo difíciles de interpretar en, en fotos, especialmente en el campo, pero sí que existen. ¿no? Digamos que Palustris tiene un, un pico más triangular, con la narina redondeada, eh, y un pico más, más chato también. Mientras que Stirpaceus tendría un, un pico más elongado, a menudo un poco curvado hacia abajo y con la narina como si la hubieran aplastado ¿no? un poco por, los, por, por, por arriba y por abajo, dando una forma más de elipse. ¿no? Y, y bueno, eh, más allá de esto, conseguid fotos, eh, conseguid fotos, grabaciones, es lo que, lo que se puede decir cuando queráis estar ante un palustris. Pero sí que, que las claves, estas de, de pájaro grande, nuevo, con un color más pálido y un plumaje más nítido, con patas más claras, sí que deberían ser el, lo que despertará las alarmas. Mira, Xavi, ya tenemos trabajo. Tanto que decimos que nos comemos los mocos, pero igual no los comemos porque no buscamos lo que, lo que tenemos que andar eso, buscando. Eso, eso. Se aburre, no, eso, es eh, aburre el que quiere, vamos. Justo. Exacto. Bueno, continuamos ahora con las collalvas grises. Vamos a hablar, bueno, como decía Marcel en la introducción, de una subespecie y no de algo que, que pueda ser tan tan raro. O sea, las Leucoroa, la, la subespecie de la groenlandesa no, de la collalba gris, eh, probablemente sea eh, bastante habitual en nuestras zonas, solo que bueno, tenemos que quitarle un poco el miedo quizá a identificarla. Y, y sobre todo, pues eh, dedicarle un ratito, que, que bueno, pues también si tenemos unas cuantas collalvas, la verdad es que siempre interesa y entretiene mirarlas un poquito. Entonces, eh, nada, vamos a, vamos a hablar de la distribución muy por encima eh, y de la, de la ruta migratoria que sigue. Eh, bueno, ya comentamos algo en el programa de, de Groenlandia sobre ellas, pero bueno, tenemos que comentar bueno, que tenemos tres especies: está la Libanótica, que es la que tenemos eh, que cría en, en la península, luego está la subespecie nominal, que es una de las aves paseriformes, bueno, de las collalvas, es de la que mayor distribución tiene eh, en toda la zona del Paleártico y también cría en la zona de Alaska. Y luego tenemos la subespecie Leucoroa que nos cría en Islandia, en Groenlandia y también en la parte noreste de, de Canadá. Entonces, bueno, eh, son migradoras de larga distancia, esto va a ser bastante importante luego par, por el tema de la, la forma de las alas y la proyección de primarias. Eh, y bueno, la, la subespecie Leucoroa realiza una migración primaveral ligeramente más lenta que la subespecie nominal. La subespecie nominal, bueno, eh, eh, invernan en, en el en el África subsahariana eh, y luego inician la migración. Bueno, ahora hablaremos un poco de fenología, pero eh, entre febrero y marzo las más adelantadas, marzo y abril eh, un poquito las, las más retrasadas. Leucoroa tiene una migración ligeramente retrasada con respecto a las a las nominales y realizan es una migración primaveral ligeramente más lenta que eh, la migración otoñal, que como dijimos muchas veces, en algunos casos se puede producir directamente desde sus zonas de cría hasta hasta la zona de invernada, eh, realizando una migración transatlántica. entonces bueno, en esta migración primaveral, como decimos, va más lentito, entonces tenemos más opciones de pillarla en cualquiera de los puntos de, de la península eh, y realizaría la migración hacia Groenlandia, Islandia y el noreste de, de Canadá a través de, de la Europa continental y también pasando por las islas británicas, donde allí sí cada año eh, reconocen e identifican un montón de leucoroas. Entonces, bueno, eh, comentar un poco, como decíamos, la fenología. Aquí abajo a la derecha tenemos la recuperación de, de anillas, de, de aves anilladas que, que han sido anilladas en Europa y recuperadas por España, o sea, recuperadas en, en España. Y bueno, como comentábamos, la, las, eh, la subespecie eh, que nos cría en, en, nuestras, en nuestras zonas realiza una migración bastante similar a, a las nominales. Eh, empiezan la migración un poquito antes que las leucoroas y, por lo tanto, el pico, o sea, ya podemos tener algunos ejemplares a finales de marzo, principios de abril y el pico lo tenemos pues eso, a mediados de abril, eh, finales de abril. Mientras que leucoroa inicia la migración un poquito más lenta, o sea, más tarde y, además, como va migrando un poquito más lenta, eh, tenemos más posibilidades de verlas más bien con el pico hacia finales de abril, finales de mayo es verdad que ya se pueden observar algunos ejemplares en Reino Unido, tienen algunos ejemplares súper tempraneros que, que están a finales de marzo, principios de abril, pero bueno el pico sería justo como, como ahora, o sea finales de, de abril, principios de mayo podemos encontrarla, pues donde encontramos al resto de collalvas Grises, en zonas de, de ambientes más o menos de agricultura pero también podemos encontrarlas en, en, en zonas de playa, en, en la raza costera etcétera, entonces bueno Siempre revisar esas zonas y sobre todo fijarnos en algunas de las cosas que vamos a comentar. Tenemos que decir que no se puede realizar una identificación al 100% fiable a no ser que sea de bichos eh, bastante característicos y de bichos, por así decirlo, extremos. Luego vamos a hablar de la variabilidad, pero sería más fácil identificar a un bicho mucho más extremo que a un bicho... Que está, eh, bueno, pues que no tiene esas características tan llamativas, puesto que tienen muchísima eh, overlap, tienen mucho solapamiento con, con la subespecie nominal. Entonces, bueno, Leucoroa va a ser ligeramente más grande que la subespecie nominal, que es más grande que la que tenemos aquí. O sea, como se parece más a la nominal, vamos a compararla con la nominal, ¿vale? Que también nos pasan por aquí. Eh, vamos a encontrar un ave con unos tonos eh, de partes inferiores muy rojizos, muy subidos de tono. Va a ser un, un ave súper, súper cálida. Como se puede ver en la foto, la, la, eh, todos estos Tonos rojizos van a estar presentes en, en la mayor parte de, de las partes super, o sea, inferiores, mientras que en las nominales vamos a tener unas partes inferiores más blanquitas, con la zona rojiza más restringida a la zona de la garganta, cuello o parte superior del pecho. Las partes superiores del ave van a ser de un tono eh, grisáceo más pardusco y muchas de ellas, como igual no sé si se ve bien en esta imagen, van a presentar algunas de sus plumas ya casi de color, de color marrón. Es decir, vamos a tener una ave de, de coloración mucho más tostada con respecto a las nominales, que van a presentar a una espalda mucho más gris plateada. Las auriculares también van a ser diferentes van a ser pues eso como seguimos diciendo de un tono más tostado van a ser de un color más castaño que, que en las que en las nominales que puede ser más negro puro o más grisáceo y luego también es importante fijarnos en la proyección primaria. Eh, las collalbas grises tienen una proyección primaria bastante larga eh, puesto que eso son migradoras de larga distancia pero además eh, la leucoroa va a tener eh, una proyección primaria ligeramente más larga que la, que la nominal. Entonces eh, en una foto de buena calidad se podría llegar a contar hasta 7 u 8 puntas de primarias, mientras que en las nominales por lo general se cuentan entre 6 y 7. Todo esto son aspectos que nos van sumando. Lo importante es que veamos un bicho poderoso que en el campo se, sí. se mantiene como muy erguido, tienen eh, bueno, pues más tendencia a estar erguidos, más como las collabas Isabel. Eh, las patas también van a ser más largas y, sobre todo, de coloración mucho más subida de tono, mucho más tostadas. Esos son los bichos que vamos a poder identificar en campo porque Realmente la identificación 100% fiable la tenemos que hacer en base a biometría y aún así existe bastante solapamiento. ¿Qué pasa? Que no todo es tan maravilloso como siempre y tenemos mucha variabilidad. Eh, por lo visto, hay algunos ejemplares, no he encontrado ninguna foto, de ejemplares siberianos que se pueden llegar a parecer bastante a siendo bichos bastante potentes y además teniendo unas coloraciones bastante subidas de tono. Eh, pero bueno, aquí tenemos un bicho, pues como sería eh, uno de los más fáciles de identificar, sobre todo vamos a poder identificar los machos en primavera, de las hembras va a ser bastante más complicado. Sí que es verdad que bueno, pues van a tener esos colores que decimos mucho más potentes, pero eh, va a ser ya bastante, bastante difícil. Pero si, si vemos este ejemplar de aquí, que es de, de Islandia de abril, podemos ver que es una leocoroa porque está en esa zona de cría. Es un bicho potente, que se le ve bastante potente, tiene una proyección primaria larga, pero si os fijáis es súper blanquito por abajo. Eh, sí que es verdad que las tonalidades de partes superiores son de tono más marronáceo, pero eh, ya a lo mejor esta aquí no nos llamaría tanto la atención. Y luego por último sí que comentar el tema del desgaste. En, en estos ejemplares, que pueden llegar a tener un desgaste de plumaje uh, brutal eh, por lo general no nos van a llegar tan desgastados a nosotros, pero podría llegar a pasar y entonces estos bichos se pueden llegar a ver casi blancos, si veis la galería de Iber de los bichos de Groenlandia o de Islandia incluso ya a partir de mayo eh, hay bichos que son blanco y negro completamente entonces bueno, simplemente pues eh, perderle un poco el miedo a, a llamarlas por su nombre, a llamarlas Leucoroa eh, y fijarnos un poquito más en ellas eh, vamos con otra collalba gris, eh, esta vez la Sibó mi Xavi. Bien, pues es la Collalba de Sibon, eh, llamada oficialmente Collalba del Atlas, que hasta hace poquito era considerada una subespecie de la gris, que se reproduce en el noroeste de África, en, 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 el, en la zona del Atlas, en Marruecos, Argelia y probablemente en el oeste de Túnez. Entre mil y tres mil metros de altura aproximadamente, y en invierno se mueve un poquito, realiza movimientos a pequeña escala. Un poquito al sur y un poquito a cotas más bajas, eh, hacia zonas del suroeste de Mauritania, norte de Senegal y norte de Mali. Y bueno, se va en octubre y regresa, el pico de regreso es en marzo-abril, lo cual nos puede dar una pista de, de, del patrón de aparición. Eh, en cuanto a su ocurrencia en Europa y España, está muy poco citada en Europa. Hay alrededor de 10 de citas que fueron compiladas, eh, como se refleja ahí, eh, por nuestro querido compañero Antonio Gutiérrez, eh, que siempre eh, tiene a bien hacer estas recopilaciones y compartirlas con todos y todas, eh, con lo, para lo, de lo cual hay que estarle muy agradecidos. Eh, todas tienen eh, en común que caen en primavera. Eh, en España son tres citas. Eh, una, está, una fue en, a finales de marzo en Málaga, otra a mediados de junio en Canarias y otra en, a mediados de junio también en la Sierra de Gredos, en el interior. La primera, la de Málaga, eh, encajaría en el patrón de aparición europeo. No sé si pueden ser ejemplares eh, que llegan ahí por tras o hacer overshooting. La de Canarias un poquito puede ir eh, por su cuenta porque parece que estuvo asociada a un fenómeno de Calima. Y la de Gredos, bueno, es una fecha así un poco tardía para el patrón europeo, pero que apareció ahí a mediados de junio, pero es probable que llevase algún tiempo porque desde que se encontró creo que estuvo como tres semanas incluso eh, manifestando comportamientos territoriales. Bueno, en cuanto al hábitat, no sabríamos muy bien qué decir. Eh, donde buscarlas. Eh, realmente dos de las citas españolas son de zonas costeras, la malagueña y la de Gran Canaria, y una es en esa Sierra de Gredos, creo que estaba a, a do, más de 2.000 metros de altura. Así que no sé muy bien qué decir en cuanto al hábitat. Eh, damos unas pinceladas muy elementales de identificación. Vamos a centrarnos en los machos. Las hembras son tremendamente complejas en cuanto a la identificación en, porque hay bastante variabilidad y realmente las diferencias son tremendamente sutiles y son muy difíciles de apreciar en el campo. Entonces vamos a buscar machos, ¿vale? que realmente son bastante fáciles de distinguir de, las, de los machos de collalba gris. Eh, básicamente son como una collalba gris, pero con la garganta negra, que normalmente se une con el negro del ala. Tiene más blanco en la frente, la lista superciliar es muy amplia, que suele conectarse con la frente. Las partes inferiores son muy blancas, sin los tonos que tiene el macho de collalba gris en el pecho. Y bueno, y en el caso de la subespecie Leucoroa, tal como dijo ahora mismo hace un momento Ana, en más zonas de las partes inferiores, es decir, en las partes inferiores es, digamos, de un blanco eh, puro, más o menos. Y luego las infracoberteras alares son negras, que se ven bien cuando el ave vuela y que contrastan tremendamente con el resto de la cara inferior del ala, que es bastante clara. En otoño invierno, el macho, el macho adulto, entendamos, tiene la garganta igualmente blan igualmente negra, aunque algo difuminada en su parte inferior porque le aparecen por temas de muda, le aparecen márgenes pálidas en las plumas, lo que le desluce un poquito esa garganta negra, pero no deja de, de tenerla negra. Entonces, esto nos va a dar la ventaja de que los machos son fácilmente identificables a lo largo de todo el año. Así que no vamos a hablar de hembras, como decía antes, por su complejidad, nos quedamos con los machos y nada, eh, los buscamos. En primavera eh, y realmente son bastante sencillos de distinguir. Bueno, pues a ver si hay suerte y, y se puede ver alguno próximamente. Eh, ah, bueno, tenías aquí una diapositiva de hembras. ¿no? y, y dices... hemos puesto una foto eh, un poco para ilustrar el patrón de las hembras de una hembra clásica pero no vamos a meternos vale. en la identificación Perfecto. porque eso es harina de otro costado. Perfecto, ya común. le dedicaremos entonces una identificación única y exclusiva a las hembras de Coyalbas que también interesante, interesante. Bueno, sí, pues vamos sí, sí. con otra Coyalba, parece monotemático de Coyalbas, eh, nos hemos motivado mucho con ellas vamos con las Coyalbas sí. rubias orientales que creemos que realmente podemos tener varias citas por, por aquí, o sea podemos tener más ejemplares de los que realmente se citan, eh, un bicho la verdad es que chulo, chulo. Bueno eh, muy por encima, sabéis que tenemos eh, la Collalba Rubia Occidental eh, en toda la zona del norte de África, la península y el sureste de Francia. Y luego tenemos la, la Collalba Rubia Oriental, que ocupa toda la zona del sur de, de Italia, eh, toda la zona de los Balcanes y bueno se va dirigiendo eh, hacia, hacia por el Mediterráneo, hacia, hacia el este. Entonces, eh, su zona de invernada también está en el África subsahariana eh, y realiza las migraciones. Eh, por lo general, la Collalba Rubia Occidental está en la parte mm, oeste de África. África, mientras que la Coyalba rubia oriental parece que está más en la zona eh, centroeste. Sin embargo, eh, tenemos ahora eh, bueno, pues la posibilidad de, de empezar a ver un poco eh, un patrón distinto en el que quizá eh, Melanoleuca no se encuentre tan en el este ni tan en el norte como, o sea, ni tan en el centro como creíamos, y que quizá haya algunos ejemplares que sí que invernan en la zona este y que por lo tanto la migración no sea tan eh, pegada hacia el este como pensábamos y sí que realicen una migración un poquito más hacia el oeste. Este círculo que hemos puesto aquí es simplemente para ilustrar una zona de contacto entre Collalba Rubia Oriental y Occidental en el que podemos llegar a tener complicaciones, porque bueno, eh, la hispánica, según nos vamos acercando hacia el este, va teniendo tendencia a tener unas características mucho más similares a melanoleuca, que le va a pasar lo mismo que, según nos acercamos al oeste, va a tener características mucho más similares a hispánicas y se pueden hacer bastante complejas sus identificaciones. Nos vamos a centrar también, como comentaba Xavi, en los machos, aunque vamos a hacer una pincelada eh, sobre las hembras. Bueno, eh, citas previas que tenemos en Europa, en países cercanos. Bueno, tenemos eh, algunas citas en, en Baleares, una zona bastante esperable para la especie, y luego también tenemos citas, bueno, pues eso, en el, en el sureste de, de Francia, pero también hay bastantes citas en Reino Unido y en el norte de, de Europa que nos pueden indicar que realmente en nuestra zona, eh, bueno, pues eso, están infradetectadas. Es muy probable que, que nos lleguen más ejemplares y por eso queríamos poner un poquito el punto aquí. Eh, la zona de, o sea, la fenología, el momento de pico sería a finales de abril aunque en principios de mayo también hay bastantes citas las citas europeas son eso eh, sobre principios de mayo sobre todo y bueno, la zona más esperable pues, es la zona de, de el este de la, de la península ibérica. Como comentábamos, claro, la migración se realiza desde la zona centro y este de, de África hacia, hacia la zona de, de Europa del Este, eh, y podría llegarnos o bien por momentos de, de viento fuerte de, de este, o bien eh, por lo que comentábamos, que realmente tengan una ruta migratoria de algunas poblaciones que estén eh, invernando un poquito más al oeste y que realicen una migración mucho más cercana a nuestras zonas y que por lo tanto eh, nos aparezcan más individuos de los que, de los que podemos detectar. Bueno, eh, estas especies tienen dimorfismo sexual y además eh, tenemos dos morfos distintos. Tenemos eh, el morfo de garganta eh, clara y tenemos el, el morfo de garganta oscura. ¿vale? Los ejemplares realmente que son muy clásicos y son muy típicos, son muy fáciles de, de identificar. Luego se va haciendo un poquito más complejo según nos metemos en machos de, de segundo calendario y nos metemos en hembras. Eh, pero bueno, hay determinadas características que, que, en, que en los bichos más clásicos y, y determinadas características que sí que nos van a dar una pista eh, segura. Por lo general tenemos que ir sumando características, como siempre, pero hay un, un criterio que, que se considera bastante diagnóstico, que es la cantidad de negro que tenemos en la parte, en la parte de las lores y en la parte superior del pico. Eh, la hispánica, la collalba rubia occidental, no tiene negro por encima de la base del pico, mientras que la collalba rubia eh, oriental, la melanoleuca, sí que va a tener entre 1 y 2 milímetros de negro. Esto se ve muy bien en estas imágenes, pero también cuando tenemos al Pájaro de frente, le podemos ver justo eso, que en la base del pico las hispánicas no tienen nada de blanco. Entonces, si tiene negro, si tiene bastante negro, se puede considerar que es melanoleuca. Hay que tener cuidado con, con los machos de segundo invierno de melanoleuca porque estos pueden tener la parte de negro bastante restringida y pueden no mostrarlo, pero en todo caso, eh, si tiene negro, eh, sería melanoleuca. Luego, otros criterios en los que nos podemos fijar es la coloración general del ave. Por lo general, la hispánica lo que va a tener es unas partes superiores de un color ocre. Beige bastante brillante eh, y va a ser muy uniforme también con las partes eh, anteriores y, y las partes inferiores que van a ser de ese tono ocracio y que va a irse suavizando a lo largo del cuerpo. Eh, mientras que Melanoleuca va a tener unos tonos eh, que contrastan un poquito más porque las partes superiores, cuando nos llegan en primavera, ya algunos están bastante eh, gastaetes y, y bastante blanquitos eh, porque estos bichos también pueden llegar a desgastar bastante rápido, pero van a mostrar unas partes superiores mucho más blancas que. Que hispánica, eh, de un tono más tostado por lo general, o sea, no va a ser de un ocre brillante, y luego la parte superior de la cabeza y la parte de la coronilla la van a presentar por lo general más blanquecina, teniendo contraste eh, en las partes superiores, al contrario que hispánica, que es mucho más homogénea. Entonces, va a ser blanquecina, de un color marronáceo también, por la base de las plumas, que es de color más marronazo o grisáceo, eh, y entonces le va a dar un aspecto de, de, cabeza, de cabeza sucia. Las partes inferiores, por lo general, también son bastante más blancas. Eh, en comparación con la, con la hispánica. Luego, una parte fundamental para identificar a estos bichos es como comentábamos la máscara negra que tenemos. La máscara negra en melanoleuca va a ser muchísimo más amplia, va a llegar en muchos casos hasta el pecho, aunque hay veces que simplemente llega a la parte de la garganta. Y en el caso de la hispánica, que tenemos un ejemplar con bastante poco negro, hay algunos que sí que les baja un poquito más y dependiendo de la postura puede parecer que tiene el negro más abajo. Eh, pero bueno, un, un, una cosa también importante es que en hispánica, por lo general, eh, el, el final de la máscara suele tener una línea blanca antes de que empiece eh, la zona de tonalidad ocre en el pecho mientras que melanoleuca pasa ya prácticamente del negro al, al ocracio blanquecino eh, y luego eso en las lores va a tener muchísimo más negro y el negro por lo general va a sobrepasar el ojo que en algunos eh, ejemplares de hispánica también sobrepasa por encima el ojo pero es algo más de melanoleuca aquí tenemos los ejemplares que decíamos de garganta blanca en las que se ve pues perfectamente eso que el negro en melanoleuca es muchísimo más extenso en las lores en la parte eh, en la base del pico y en la parte de, 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 de posterior del ojo. Y luego finalmente, si vemos a, a las aves de espalda, aparte de fijarnos en la proyección primaria, que Hispánica va a tener una proyección primaria ligeramente más corta que Melanoleuca, podemos ver que las partes superiores de, de Hispánica tienen más como una forma de U, puesto que las, eh, las eh, escapulares negras no, tienen, no suelen tener tantísima extensión como en Melanoleuca, que va a dejar una parte blanquecina mucho más en forma triangular y mucho más estrecha. Ya eh, pasando a las hembras y muy por encima, eh, hay hembras que son completamente imposibles de, de identificar, estamos hablando de la identificación en primavera, pero bueno, sí que hay ejemplares que son eh, muy clásicos que, que se pueden identificar, como este ejemplar de, de, de hembra de Melanoleuca que se vio en Cabrera, eh, que es una hembra, pues eso, como decimos, un poco como con los tonos del macho: tonos muy tostados, por arriba muy oscuras, muy marronáceas, muy grisáceas. Por la parte de abajo, pues eso, eh, no es un color tan, tan brillante y suelen ser más blanquecinas que las collalvas rubias, que veis que aquí tiene un tono ocre y veis brillante. Y luego tenemos algunos ejemplares de garganta oscura en hembras, que a veces es incluso difícil. Diferenciar de los machos de, de segundo calendario, como puede ser este caso de, del ejemplar de Rafael, de Rafael Merchante, que está aquí, que bueno, eh, collalvas eh, rubias orientales con, con garganta, o sea, hembras con garganta oscura, hay bastantes menos que, que melanoleucas. Y bueno, aquí lo dejamos con esas pinceladillas, eh, vamos ya con, con la collalba Isabel. Sí, de la que no, no vamos a entrar en temas de identificación, porque en un programa de la temporada pasada, creo que en el número 17 uh -huh. de la temporada pasada, eh, se habló ampliamente de la identificación de Collalba Isabel, así que eh, mandamos a, a verlo ahí, a ese, a, ese, a ese programa que está colgado en, en las plataformas. Entonces, vamos a hablar del de resto de, de aspectos. Eh, la Collalba Isabel eh, cría eh, lo más cercano a nosotros en el este de Europa, ¿vale? por el oeste llega al este de Europa, Grecia, Bulgaria, Ucrania, y por el este hasta el norte de China y Mongolia. Y inverna en, en el Sahel, llega incluso a alcanzar eh, el oeste de Senegal y Mauritania, perdón, por el oeste llega a alcanzar Senegal y Mauritania, también inverna en el noreste y este de África, Península Arábica y sureste de Asia. Y ya sabemos que tiene un alto potencial de divagancia. Hay citas de Isabel lejísimos, como por ejemplo en Micronesia. Y por el sur hay una cita eh, en el Pacífico, eh, eh, en una isla de Micronesia, y hay una, hay una cita de Collalba Isabel en Australia. Bueno, el, las, el potencial de divagancia de las collalbas es tremendo, todos, todos lo sabemos. Está fuera de toda duda. Como comentaba antes Ana, las grises en sus migraciones rutinarias eh, cruzan el Atlántico y por ejemplo hay una especie de collalba nuestra que se citó en América, que es la, la Pía la Plescanca, hay una cita en, en América bueno, pues centrándonos ya en la Isabel vemos que aparece con cierta regularidad como divagante en el oeste de Europa y en muchas publicaciones se señala que su frecuencia de aparición en Europa occidental tiene una tendencia al alza en los países de nuestro entorno, eh, como Francia, hay en Francia, por ejemplo, hay muchas más citas en, en la costa atlántica y todas prácticamente son otoñales y muchas de ellas son en sitios y fechas clásicas de divagantes, ¿no? Octubre y noviembre en Seine o en Huesán. Eh, un puñado son en la costa mediterránea y todas son primaverales. Las mediterráneas son todas primaverales en Francia. En Italia proseguir comparando países de nuestro entorno, hay un dominio claro de las citas primaverales sobre las otoñales. y ya centrándonos en españa, en la españa peninsular hay sobre 20 citas. si hay una en portugal, solo, si no me equivoco, y hay citas, eh, se reparten por el, la costa de galicia y el cantábrico, donde todas son otoñales, y también en el mediterráneo y baleares. Donde 50-50, más o menos la mitad son otoñales y la mitad son primaverales. En Canarias eh, va un poco por su cuenta, porque eh, hubo un influx tremendo, que bueno, fue muy popular entre la comunidad pajarera, que tuvo lugar entre febrero y principios de marzo del año 20, que estuvo asociada a un fenómeno de Calima y que hizo que a la isla llegasen al menos 20 ejemplares de Coyalba Isabel. Eh, entre otras especies de, del Sáhara. Creo que incluso eh, se, vio, se había visto una collalba yebélica y creo que se vio un número altísimo, sin precedentes, de collalbas desérticas y bueno, otras especies ya eh, de paseriformes, eh, no, no puramente collalbas, pero procedentes de, del Sáhara cercano. Eh, por tanto, eh, y en resumen, cuando. Pues depende de la zona. ¿Cuándo buscarla? Depende de la zona en la que, en la que pensemos. En el Mediterráneo ap podría aparecer en primavera y en otoño, pero en el Cantábrico y en el Atlántico sería esperable que apareciese en otoño. Octubre, noviembre, por ejemplo, es típico. Cuando ya por aquí eh, las grises ya empiezan a escasear. Se suele decir... Eh, que o se suele pensar ¿no? que cuando salimos al campo a partir de entrado octubre o ya sobre todo a lo largo de noviembre por aquí, por Galicia, por el Cantábrico, hay que mirar muy bien con lupa todas las collalbas que, que aparecen por la costa porque ya es probable que no se trate de una, de una gris, que ya se harían muy raras en esas fechas. Y si estamos en Canarias, pues sobre todo en las orientales, ojo. Atención a los episodios de calima, porque son los que a los que probablemente vaya asociada la, la, la aparición de la especie. Bueno, pues a ver si esta primavera hay suerte y aparece alguna en el en Levante. Marcel, cuéntanos sobre el mosquitero papi Albo oriental. Eh, Estás muteado, Marcel. No se te escucha. A ver ahora. Sí, perfecto. Eh, nada acabamos con este tema complicado por no decir imposible sin reclamo pero bueno hay algunas claves también una vez más para digamos que para localizar candidatos ¿no? y una vez eso pues esperar a que tenga bien reclamar y tengamos a bien grabarlo para, para bueno, los reclamos en este caso sí que son muy distintos, luego hablaremos de ello, pero vamos a centrarnos en cosas de más de plumaje y de estructura, pues eso, para localizar candidatos y entonces decidir si esperamos o seguimos con nuestro día de pajareo. Eh, ¿Cuándo verlo y cómo y por qué? Pues esta especie sí que inverna totalmente en el nordeste de África. Entonces sí que su ruta, digamos que es bastante corta, no da mucho pie a sorpresas y sí que sería cruzando la mitad este del Mediterráneo. Entonces aquí sí que sí, que para que llegue a la península tiene que ser empujado por vientos del este durante la primavera y sobre todo más bien finales de marzo o principios de abril es cuando llegaría el grueso a, a Israel, por ejemplo, es cuando tienen el pico o, o antiquitera a Grecia, etc. Eh, pero bueno, vemos eh, en este gráfico de abajo a la derecha, que, que es la, la migración en Antiquitera, que aún van cogiendo migrantes hasta mediados de mayo, con lo cual, pues también aún hay esperanza. Y de hecho, en España, de los tres candidatos que hay en la península, eh, dos son de mediados de mayo, si no recuerdo mal, y uno es de finales de abril y otro de principios de julio. Es decir, que serían bastante tardíos en, aquí. Teniendo en cuenta que esos fueran buenos, que, que ya es mucho a tener en cuenta. Pero bueno, eh, es un ave variable como, como el mosquitero papialbo mismamente. Diría que incluso un poco más. Y tenemos bichos, pues entre muy parecidos al papialbo, como este, el papialbo occidental, digamos, como este de arriba a la izquierda, eh, con esa cara pálida y sin muchas marcas en, en el cuerpo, más allá de esas alas verdes tan brillantes. Y luego tendríamos unos bichos que tienen un aspecto muy de tristis, muy de mosquitero común eh, siberiano, con, con esa herrumbre en, en las auriculares y ese atisbo de collar blanco, etc. También un aspecto más pálido en general. Y luego tendríamos eh, bichos muy achichafados, ¿no? muy eh, acolivitados, mosquitero comunizados, no sé cómo llamarles. Con un aspecto muy de mosquitero común y menos de mosquitero partialbo. Es decir, tienen como. Plumas verdes aquí y allá, ¿no? en, en, tanto en partes inferiores como en el manto, el píleo, etcétera, que eh, casi pasarían más inadvertidos, como otra cosa ¿no? Que, que no como un bonel. Eh, ¿Dónde surgirían los problemas? Pues fundamentalmente con los bichos, tipo el de arriba a la izquierda, que hemos visto, que aquí tenéis abajo y eh, los bonelli digamos los nuestros que serían también tendrían esta coloración más apagada que aquí tenéis arriba en el centro entonces eh, cómo separar estos bichos pues bueno ahí insisto el reclamo es fundamental en este caso pero sí que hay tres cosas digamos sobre todo dos de ellas que, que nos tienen que cantar un poco en el caso de orientalis mmm, tiene siempre o casi siempre los márgenes de grandes cobertoras y de terciarias blancos, eh, bastante brillantes, con un plumaje mmm, bastante nuevo, no tanto como lo que decíamos antes de palustris estirpaceus, pero, pero sí que más nuevo que nuestros boneris, que pobres llegan bastante chopolvos. Eh, luego, eh, tiene atisbo de collar, los bichos, eh, incluso los bichos complicados, tienen ese atisbo de, de collar, un poco hembra de albicolis, digamos, de, de papamoscas acollarado y luego también tendría un, un pico un poco más grueso y fuerte, no tan triangular, sino digamos que grueso en toda su longitud. Eh, esto los bichos complicados. Luego los, los un poco más sencillos, pues ya aparecería lo que decíamos de la herrumbre en la mejilla, eh, unos márgenes de grandes cobertoras y terciarias blancos más patentes y patas más pálidas, o sea, más oscuras. En fin, eh, una serie de cosas que, que nos tienen que hacer ya intuir que va a acabar siéndolo, pero, pero bueno, incluso en estos bichos complicados hay cosillas que si las vemos, más, más vale preparar la grabadora para, para intentar coger lo siguiente que vamos a ver, que, que son estos reclamos. Eh, Orientalis no hace un, un tuit como, como Bonelli, como. Eh, colibita o como musical, no es de, de este tipo de reclamos de mosquitero, sino que hace un chip que recuerda mucho más casi a un, a un gorrión que, que a un mosquitero. Esto es impepinable. Si escuchamos un mosquitero tipo Papi Albo haciendo este chip, eh, hemos, podemos cantar bingo. Eh, sí, o lo que queráis, pero, pero bueno, no va, no va a ser fácil. No. Bueno, esperemos que sí. Eh, muchas gracias, esperemos que, que os haya gustado y sobre todo que os anime a, a salir a buscar estos bichillos al campo, pues como un reto, y, y a ver si entre todas y entre todos vamos dando más, más citas. Bueno, vamos a ir ya con Ricardo, no lo hagamos esperar más, que ya seguimos con los sonogramas, de sonograma a sonograma, y tiramos. Venga. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Se me oye ahora. Se te escucha perfectamente, alto y claro. Vale, vale. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. Muchas gracias por venir. Ya comentábamos al inicio del programa que teníamos ganas de que, vinieramos, ya habíamos, o sea, de que vinieras. Habíamos hecho ya un intento previamente, pero bueno, por, bien, por cosas de, de Windows y, y tal, no, no pudo ser. Pero bueno, por fin te tenemos por aquí para hablarnos de algo tan, tan interesante como es la migración nocturna, eh, esos registros que haces y, y que tanto trabajo dan, que tantas alegrías te han dado y que tanto entretenimiento te han dado. Eh, pues nada, todo tuyo. Ya empiezas a contarnos un poco qué es el NOCMIG para la gente que no lo conoce. Y, y vamos escuchando y vamos viviéndolo contigo. Vale, pues nada, mira, el NOCMIC es lo que es lo, grabar de noche con una grabadora simplemente o, o con una grabadora acopla con un micrófono acoplado. Yo grabo con, tengo una parábola, empecé grabando solo con grabadora y, y bueno, la verdad es que la diferencia es. Abismal, tío. sobre todo en paseriformes, en frecuencias altas, eh, la parábola ganas muchísimo, mucho. Bueno, pues cuéntanos un poco eh, desde dónde grabas, porque bueno eh, nos habría gustado también contar con, con alguien del Mediterráneo, igual para ir comentando un poco la jugada, pero, pero bueno, ya simplemente pues, contar un poco en esta zona, que decimos eso, que en la migración nos comemos los mocos, pero igual por las noches no tanto, ¿no? Eh, Ricardo, dinos un poco dónde te sitúas y desde dónde haces el NoMig. Pues yo, mira, yo grabo en Cariño, <laughs> yo grabo en casa, tengo un patio... Ahí tienes el faro de Ortegal, veo que lo sacaste ahí. Sí. Pues mira, está en línea recta a dos kilómetros justos de, de mi casa hacia el norte. Uh -huh. y, y yo grabo, tengo un patio fuera. Lo bueno es que tengo mucho cielo, ¿sabes? No estoy como mucha gente que graba, por ejemplo, en ciudades que están en pisos rodeados de casas. Y tienes, ahí se ve, tengo yo la parábola, lo único que tengo es la casa... ...justo al norte, es una casa tampoco muy alta... ...y luego sí tengo mucho... ...mucho cielo hacia el sur... ...hacia el este hacia el oeste... Uh -huh. ...y eso es indispensable... ...también tener mucho... ...mucho campo. Y luego el tema de, del faro... Eh, ...claro, supongo que también... ...vuestra zona... Eh, a ver, lo de los faros... ...siempre se habló eso... ...de, de que atraen... Sí. ...muchos pájaros y tal... ...yo creo que atraen más la, el pueblo... ¿sabes? o las uh -huh. ciudades, el alumbrado ese gigante que tienen, uh -huh. es lo que pasa en, en, en Estados Unidos, que las ciudades son mucho más luminosas que en Europa, ahí es bestial, tío, que fue donde empezaron a hacer esto del tío. ahí las ciudades europeas no son como los rascacielos esos que son todo, eso es una barbaridad lo, lo de en Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh. Y yo creo que aquí, eh, más que el faro, yo estoy mismo situado, vamos, al sur de Ortegal y tengo el de la estaca nada, en línea recta 13-14 kilómetros también. Y estoy justo ahí en el medio. En pero, pero yo creo que es más la, las luces de... De, del propio pueblo, el, el pueblo más que, el, más que el faro. Y antes de empezar, justo nos comentabas, bueno, estabas hablando con Marcel sobre cuáles son los mejores días o los peores días para grabar y demás. Y bueno, cuéntanos también un poco cómo haces los días de, de lluvia o los días de viento, si te abstienes o no. Cuéntanos un poco. No, es que aquí no, donde vivo yo no puedo, no puedo abstenerme. A <laughs> ver, hay días que es imposible. En, en el otoño aquí si hay mucho viento y mucha lluvia es imposible. Claro. Pero Aquí donde se ve la parábola, ahí vamos, justo donde estarían eh, los onogramas, estos. Ahí tengo un, también una, una visera que eso la uso para la tengo que orientar. En vez de poner la plana, ¿sabes? la pongo así como 45 grados, uh -huh. mirando hacia el sur. Y ahí sí que los días de lluvia, que no hay mucho viento, si es lluvia fina, son muy buenos esos días. Uh -huh. Lluvia fina que apenas. ¿Qué pasa? Que al tener el tejado encima, ¿sabes? Claro. Eh, si la lluvia es un poco ya, uf, al final empiezan a caer muchas, muchas gotas y es, y es imposible. Pero esos días de lluvia muy, muy fina, que apenas bueno. se nota tal, aquí son, aquí son muy buenos. Uh -huh. A ver, yo hablo desde el punto, de, sabes, desde Cariño, no sé, a lo mejor la gente que hace en el Mediterráneo, que ahí uf, casi todos los días son claros, pues claro. no sé, vale. yo estoy hablando siempre desde el punto de vista de, de aquí. Ajá. Uh -huh bueno y, y bueno pues si quieres comentarnos un poco qué programas utilizas para análisis cuántas horas sueles grabar también para, para que la gente se haga un poco una idea y cuánto sueles tardar en revisar esas grabaciones a ver mira yo empecé yo empecé a grabar en Curiosamente, no cuando empezó todo el mundo, porque empezó con el confinamiento todo el mundo y yo estuve en casa un mes y medio y no grabé ningún día. Estabas pegado al tejado, cabrón. Claro, claro. Estaba... No, no, pero, Solo para pero, ver. Pero me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento de no haber grabado, porque después pues, yo esto, me enganché, empecé a grabar en octubre, octubre de, del 20. Sí. Y, y no paré. Yo grabo todos los días que puedo. No, no grabo como hay gente que graba. Los pasos, abril, mayo, marzo, mayo, y luego a partir de julio hasta octubre, noviembre. Yo grabo todos los días, que es la mejor manera de, de tener... De sacar un, cosas. De, claro. Y grabo. Llevo 6.000 horas grabadas, más Madre o menos. Eh, ¿Cuántas horas graba tu grabadora? Eh, porque bueno, ya vino David Santamaria a hablarnos de, del Bismich mm. también y nos habló un poco de grabadoras y tal. ¿Cuántas horas puede grabar tu, tu grabadora con la batería? La mía, a mí, que eso era una cosa que yo no sabía, porque había gente que me decía, oh, con, el, con la grabadora cuando le enchufes la parábola te va a consumir mucho más, nada, mentira. Eso <laughs> a mí me, du, me, me dura lo mismo, lo mismo. Yo grabo aquí, mira, cuando más grabo en cantidad es eh, noviembre-diciembre, que la pongo a las 6 de la tarde hasta las 8 o 9 de la mañana. Pero grabas 14, 14 horas sin problema. Yo con 12, con 12 estaba ya. Ya me daba por satisfecho. Y... Hostia, no son pocas. Eh, claro, igual la gente que lo esté escuchando que no lo haya hecho nunca dirán, pero. ¿Y entonces cómo hacen para revisar 12 horas de grabación? Eh, evidentemente no tardas 12 horas porque no te la escuchas entera. No, Cuéntanos ver, qué programas usas yo, y cómo yo, lo haces. Pues mira, los que se ven ahí, yo uso la Audacity para, para revisarlo. Porque ahí puedes poner. ¿sabes? Yo ahí pongo más o menos 25-30 segundos de lo que se ve en pantalla uh -huh. y ¿qué haces? Le das arriba a la derecha y vas pasando, ¿sabes? Vas pasando, si pones una hora, pasa una hora. Si pones claro. 25 segundos, vas pasando cada 25 segundos tal. y a mí ahora me lleva más o menos, yo qué sé, toda una noche, uf, si no hay muchos bichos, en una hora está revisado lo que es la experiencia. ¿eh? Eh, al final lo que haces es ir parando, eh, donde claro. ves una, una imagen, o sea, ya los perros te los conoces, los gatos te los conoces, eh, la gente sí, del claro, pueblo claro, conoces claro. a Paco, a Miguel, ¿no? Supongo. Y claro, conocer, conocer las gaviotas, los, niños, los gatos, claro. claro. O sea, al, al principio, si, si, mira, si yo, si yo tengo que empezar a grabar, por eso, si hubiera grabado el confinamiento, que es justo aquí, que tengo las gaviotas, las patas amarillas aquí a 50 metros de casa, parejas criando, es imposible. Sí. Es imposible. Eh, y se te cuelan bichos en el medio, ¿sabes? Porque sí. ahora mismo es que no se callan en toda la noche. Claro. Ahora mismo es muy, muy, muy complicado. Después de julio ya se acabó. Claro. Ya grabas. Pero al principio pasa eso. Yo ahora, por ejemplo, eh, yo qué sé, tío, mira, especies comunes, yo qué sé, tío, Atitis o... o Calis alpina o yo qué sé, tío, Faeopus, todos esos bichos... Ya los ves, ¿sabes? Yo ni, esos ya ni los escucho. Es. Recor, recorto, si veo que son grabaciones buenas, ¿sabes? Que, que están sonogramas muy marcados, uh -huh. ojo selecciono, como, como está ahí arriba, que son es dubios, eso del otro día, selecciono ahí, los guardo, sigo sigo analizando y al final lo que hago es en el, en el de abajo, que es el Reven, que saca mejores sonogramas. Uh -huh. Y ahí los veo, ¿sabes? Y los que. Veo que no sé lo que son o que suenan raro o tal. Y luego hay otra cosa, los sonidos muy débiles y tal, eso que nadie, yo, yo se tiro todo. Sí, no, no te vuelves loco. Igual al principio lo intentabas principio, pero ahora... Todo, ya... mundo todo sí. el mundo quiere identificar todo, yo era el primero y al final sí. eso, eso te vuelves loco. Vale, y, vuelves, vale. y vuelves locos a tus colegas, a los que se lo preguntando eh, sí. A Magnus. Total. Entonces, Ese, hostia, a, Mar, a Magnus le voy a regalar una, una, una caja de vino o algo así. ¿no? Porque... Mira, mira que no llevo... Pero bueno, él también, eh, cuando el año pasado, cuando salieron los primeros charranes árticos, charranes, sobre todo charran rosado rosado eh, los primeros falaropos, que fue, eso me salió todo, el, un día me salieron negrones, que yo no había, fue el primer día que me salieron negrones, charrán rosado, y, y charranes árticos. Y yo le pasé a él esas grabaciones, y, y con los falaropos ya me dijo, él había grabado un bicho en noviembre, hacía dos o tres años, y él me dijo que eran falaropos, tío. Yo había mirado los de barro, de sonogramas que había en, en Xenocanto, porque sí. además de falaropos, lo que hay es muy poco, ¿sabes? No había sí. eh, sonogramas muy... Luego al final me empezaron a salir más. Y él me pidió todas las grabaciones que... De hecho, ¿sabes? se las mando. Todas las grabaciones que, que me parezcan falaropos, paga los eh, raveros... Bueno... O... ¿Estos, son, estos son los libros que usas fundamentalmente para saber lo que hay. Porque ahora que decías lo de los falaropos, de, es que prácticamente mm. no hay nada. Aquí es donde lo buscas, en estos tres libros. Eh, yo los... La verdad es que no, no sé si vienen los falaropos en, este, en estos libros. Creo que sí, Yo no lo sé. Si el, ahora... el último no lo tengo, el de la derecha no lo tengo. Pero a mí me suena que los otros ah, dos no me suena que salgan. Pero bueno, yo también no vienen, ¿eh? los, los no. recursos que utilizabas, que decías en Senocanto, sí que tenías algún, algún sonograma, ¿no? A lo mejor de, de falaropos. En Senocanto, yo cuando, ya, cuando me salieron esos bichos, eh, y fue a mediados, los primeros, a mediados de septiembre. Yo fui ya mirando ahí, es unos sonogramas muy, muy, muy raros. Luego, pero... luego lo vemos, el de, y, el de los falangos. Con, con los que había en barro, ¿sabes? Y sí. Magnus lo pasé y me dijo, esto es lo que grabé yo y pues pensaba entonces... que no. le, le has dado algún dolor de cabeza que otro, pero también le has dado unas cuantas alegrías, ¿no? La caja de vino son sí. esas grabaciones, tío. Sí. <ríe> <ríe> bueno, ¿y qué otros recursos así online utilizas? Aparte de que no a ver, su, la web de ellos, esta de approaches esa está muy bien porque eso explican además ¿sabes? las diferencias entre especies similares. Y luego una cosa que es fundamental para especies, por ejemplo, a veces que son parecidas, que eso me lo, me lo dijo Magnus también en un correo, por ejemplo, que la duración de, de, los, de los reclamos son, ¿sabes? Tú sabes que un, que un chorrito dorado... Dura 0,3 segundos. Y, y un chorrito gris, por ejemplo, un reclamo normal es el doble, son 0,6. Mira, justo tenemos aquí un, un ejemplo raro. de esto. Es que, que esas cosas, ¿sabes? No las, él, él las explica todas y eso muy bien. Y pasa con las agujas colipintas y con los correlimos gordos, a veces tienen unos reclamos parecidos. Uh -huh. Pero, pero o sea, correlimos gordos es el doble, por ejemplo, de largo que, que las colipintas. Al final es un poco, supongo que más que hacer el oído es hacer el ojo a esos sonogramas y luego ya también pues ponerlo y escuchar un poco. Te quería preguntar sobre la página web esta que hay de Viernet, eh, ¿qué? ¿ayuda o desayuda más que otra cosa? Bueno, Viernet, a ver, muchas veces desayuda, pero, pero si son, a ver, estos reclamos que tienes, por ejemplo, ahí pones un chorrito dorado con sonogramas bien marcados, o un uh -huh. chorrito gris, o tal, te los va a identificar. Uh -huh. Ahora, también, veces... hay también hay yo, perdona, tengo, tengo sonogramas buenísimos, algunos, tengo varias grabaciones que se las pasé a Magnus, las metes ahí en tal y no sabes lo que son. Claro, es que supongo que luego también para empezar, cuando no sabes ni siquiera de qué bicho puede tratarse, pues puede llegar a ser difícil. Entonces con una cosa de estas, pues igual eh, puede ser algo esta, más fácil. Esta, Virnet está muy, muy hecho para bichos americanos. Uh -huh, claro, sí. Thank <laughs> you. Vale, pues si quieres vamos a mostrar algunos, algunos sonogramas justo de los que te encuentras cuando, cuando estás grabando. Eh, y si quieres podemos ir poniendo alguno de ellos que, que te parezca interesante. Vosotros no lo vais a escuchar, yo sí lo voy a escuchar y espero que los espectadores y espectadoras también. Eh, pero bueno, no sé, si quieres justo podemos a lo mejor poner el de la aguja colipinta y teníamos también el, el vale. correlimos gordo aquí para que, mm. bueno, no sé si justo estos son similares, pero si queréis los ponemos, ¿vale? Lo voy a poner un momentito. Vale, esa es la aguja colipinta, eh, que tiene este sonograma de aquí abajo a la derecha que vemos. Bueno, es que esto, igual si hubiese hablado contigo, no los habría metido todos a Cholón y los podía haber puesto juntos. No. Vamos a poner Canutus. Vale, sí que es similar y justo se nota lo que dices, que, que el Canutus es eh, más largo. O sea, ese la aguja sí, es como ese, más pipi, pipi, pi, ese, pipi. Ese, y el ese canutus Es el típico pi. reclamo de, de Canutus, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Pero. Visto se que ve muy bien en los limis, lo que se ve muy bien que, que eso un día te los puedo enseñar no aquí obviamente porque yo tengo, a ver, yo tengo grabaciones de, de tres minutos de grupos de calides alpina sabes que, que, que no sabes yo, van cientos porque se superponen ahí tal y los grupos cuando van grupos de limis grandes aunque sean de una especie hacen cosas extrañas por el medio eh ¿Sí? emiten, oh, sí. emiten reclamos eso ya me lo dijo magnus también que yo a veces reparo. Pero que hacen cosas muy, muy extrañas. Lo que es una pasada también es ver en la aguja colipita, que, que la grabación es más larga, es ver cómo el bicho se va acercando. Se va acercando, eh, claro. claro, claro. Se ve perfectamente y justo eso en el sonograma también se ve. Tienes ahí uno, eso se ve muy bien, sí. el de los calidres alba. Los calidres alba se ve Ay, pero como... es que los alba los corté. Pero bueno, aquí sí que se ve, sí. Mira. Vale, vale. Pues ese se veía muy bien que pasa, pumba, por encima de... Bueno, y hay grabaciones que se ve muy bien. Y en el sonograma sí, justo aquí son. se ve lo que dices, o sea, es sí, como bueno, mucho más difuso al principio y sí. luego ya eh, se ve mucho más intenso. A ver, lo sí. voy a poner un momento, ¿vale? Joder, la verdad es que es una pasada esto, Ricardo. Yo no me he enganchado con esto porque soy un poco, o sea, para pillarle el truco y tal, pero... Y bueno, y, y porque en Cordido también lo ha utilizado, o sea, lo ha intentado Saúl y, y comparado contigo era un poco deprimente. Me iba a caer gente, Ricardo, por tu culpa. ¿Eh? Va, va a caer gente enganchada por tu culpa esto. Tienes, tienes, que, tienes que tener tiempo, claro, y tal. Sí. Pero a, a mí ya no solo escucharlo, a mí es que estéticamente El me verlo. gusta ver, sí, 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 ver sí. los sonogramas. Tío. Yo estoy ahí por la mañana una hora y tal, y es como cuando sales a ver pájaros tal, yo estoy mirando ahí, hay noches de sí. nada, pero cuando empiezas a ver bichos, ¿sabes? Y tal, y ves un sonograma que no te suena de nada, hostia. Es tremendo. Eh, si quieres, no sé, bueno, tú me vas diciendo los que quieras poner o, o también los que, los, si quieres comentar algo de un sonograma específico, ¿no? Bueno, los andarrillos los había puesto seguidos, pero bueno, eh, nada tienen que ver. Pero sí que pasa a veces, eh, justo con los, los chorlitos, creo que no los he puesto todavía, los puedo poner, eh, que a lo mejor a, a, si no tienes el oído muy hecho te pueden parecer súper similares, pero luego sí que hay sonogramas que, aunque a nosotros no suenen muy parecidos, tú ves el sonograma y dices, hostia, es que no tiene nada que ver. Y claro, eso ayuda un montón Chorrito Gris por ejemplo tú estás analizando eh, Chorrito Gris es muy fácil sí. tío, tío, ya lo ves, tú ves un chorrito gris. y Chorrito Dorado también tío. yo aquí Chorritos Dorados grabo bastantes grabo bastantes porque entran los otoños aquí invernan aquí arriba entran bastantes por el mar y este año entraron muchos este año grabé un día buah, toda la noche ¿Has pillado alguna vez alguno de tus carambolos? Pillé carambolo el año pasado sí qué bueno Vale, eh, voy a poner si quieres Pero no eh, te mande, A ver, no te mandé esos porque eran son grabaciones, ¿sabes? Débiles para sí, poner no, sin problemas. Y escriban ival también, por ejemplo. Uh -huh. Es el primer pillado en España. Pillaron otro en el País Vasco este año. Yo iría a las a las marinas, ¿no? A... Sí, sí, sí. Con vamos con los charranes directamente. Vale, cuéntanos sí. porque los charranes mmm, yo me acuerdo de vale. <laughs> Cuenta, cuenta. San Bisenes, el de la derecha ya no, no tiene nada, es el típico, ¿verdad? Pero por ejemplo los, los charranes árticos. Esto me pasó una cosa muy curiosa con, con los charranes árticos, porque al principio, claro, los primeros que mandé, hostia, creo que eso se había mandado a, a Marcel, tío, los primeros que mandé además, que, que aún no tenía parábola. Y, y cuando, cuando después en agosto compré la parábola, es que me salían casi todos los días, ¿sabes? Y yo tenía los libros de, de, del, del francés, joder. Y eso de que se ven ahí los dos, ar, los dos armónicos que marcan, solo los árticos, ¿sabes? Sí. Eso siempre sale igual. Y, y los comunes eh, como que marcan tres o cuatro siempre. Los armónicos, que, que para que no lo sepan, no lo hemos comentado, son eh, estas líneas dobles como se ven, ¿no? En forma de espejo, Ricardo, ¿o no es eso? Sí, pero sobre todo esas, esas V invertidas, ¿sabes? Que se ven ahí en medio de... Eso es cuando hacen el kirri, ese kirri. Pero ves eso, el kiki ese que hacen, sí. eso es mucho más agudo en los árticos que tal. Y fíjate que solo marcan dos, ¿no es Marcan vale. dos. Uno ahí, otro... Un, normalmente uno en tres o tres y pico y otro un seis, siete. Vale. Por ahí Comunes nunca hacen eso. Los árticos siempre. Y, y justo este año, para sacarme yo de la... Tal, joder, grabé tres en, en, en noviembre que entraron aquí, tío. Y muy parecido. Pero, pero dices que los grabaste de día. Claro, los grabé de claro, día. Eso es. Porque yo tenía grabaciones sí, de sí. árticos que obviamente no los ves, claro. los estás escuchando. Pero yo, para sacarme de la duda, tres árticos que entraron este año en, en, en Cariño en noviembre, a mediados de noviembre, tres juveniles, y joder, los pillé, estaban además chillando hoy en un día de este cerrado de agua, y los grabé, tío, y dije, oh, coño, si sí son árticos. Claro, son árticos. <laughs> A ver, ya sabía que no, artigos, ¿sabes? No, no, no. todo el mundo me decía se los mandé a francés a Quentin Duprier que graba mucho allí en Francia también y los, los grababan Wesan y porque me dijo joder aquí salen pero solo en Wesan sabes ahí en, en le pasé varios pasé los Rosados los Rosados no tienen ninguno Rosados solo hay uno hay uno grabado en Inglaterra en el sur de Inglaterra eh, fuera de los sitios de claro Magnus él me dijo que los grabó en en Azores sabes pero en las colonias de cría claro de noche, pero no, no... ¿Qué ibas a comentar tú, Marcel? Eh, no, que vamos a ver cómo, cómo suena un charran ártico. Eh, lo que no tenemos común, pero bueno, pongo el, el ártico, ¿vale? Un segundito. Los árboles, sí. Un segundín. Sí. Ese día llovía, ¿eh, Ricardo? Sí, no es raro. Lo raro es casi que no llueva. Está lloviendo aquí sí. ahora mismo también. Sí, que se notan esos agudos. Claro, yo, yo puedo ir diciendo sí, son sí que es agudo, verdad. Son mucho, más, pero... son mucho más agudos. Sí, que, sí. ese que hacen los charranes, los árticos son muy, muy, muy agudos. Qué bueno. Y eso, el, el sonido, sea aspero que hacen después, es mucho más en los comunes, no es tan. Es diferente. ¿Y, y el rosado y el charrancito se parecen en algo, porque eh, no, bueno yo no los he escuchado, pero no, no se, parecen, no se, parecen, no en se parecen en nada. Bueno, claro, eso es lo que dices tú, pero seguro que si lo escuchamos nosotros no, no nos parece tan distinto. Voy a poner el rosado un momento. Bueno, aquí en, en, este, en este sonograma veo que ya tienes un gato también. ¿El gato que es esto de aquí o qué? Suena gato ahí también, sí, Sí, típico. suena gato. Te puedo, te puedo mandar gra grabaciones con la orquesta tocando las fiestas y a la encima. Eso es muy curioso, a mí me mola mucho. Bueno. Gente roncando, gente roncando, ¿sabes? Sí, y, y, o, y cualquier otra cosa. Eh... Y con música, y con música tengo muchas, con música, que de fondo. ¿Y, y los negrones, negrones. Eh, bueno, esto, esto a mí es lo que más me gusta, tío. Porque sí. esto es un pájaro que aquí sale... ...más o menos unas 20 veces al año así. Hostia. Eh, luego Los y... Negrones, no sé si lo hemos comentado alguna vez... ...en el programa, yo creo que sí, que luego también... Eh, ...con me han salido grabaciones en el interior... ...de, de estos bichos. O sea, al final... En España, yo no sé, es que a ver... ...todo el Cantábrico esto está... ...capao, como que... Dije. ...aquí solo grabo yo, en la claro, Costa Norte. Claro. Desde aquí hasta... y graba David allá en la otra esquina... ...a veces, David María sí. ...pero no siempre, ¿sabes?... Y no se sabe realmente... Pero en Reino Unido creo que... Negrones y, sí negrones y salen porque Dani los había pillado en, con el confinamiento dos días seguidos, en abril en Asturias. Sí. Estos es son la hostia, en primavera, tío. El año pasado los pillé justo el día antes que este año. Creo que un, el año pasado fue el 25 de marzo y este año el 26. Y pasan ahí súper concentrados en primavera, entre el 20 y pico de marzo y el 9, 10 de abril, tío. Y se acaban. Voy a poner una de las grabaciones, ¿vale? Pompón. A mí me suena casi autillo, tío. <laughs> esto no. Me muy fácil. A mí, a mí wow. esto, es lo, esto es lo que más me gusta, los neurones. Una pasada todo esto desde casa. Sí, es pues no, que... Es lo que Pero, más me gusta porque a mí... además tiene, te puse esta porque está, está limpia y es cortita sí. y, y marca muy bien y también se ve que se van acercando. Pero tengo algunas lloviendo y, y, y marcan las subes ¿sabes? De los sí. sentidos. O hacen los isones igual. Sí. Tengo algunas que debieron de pasar por encima de... Pero dice de Marcel casa. desde casa. A ti, Marcel, lo que más envidia te daría sin duda sería esto, ¿no? Nada. ¿No? Par de las... Mar Marcel es igual, igual sabe es, es igual. en el Mediterráneo se, se graba par de la Cenicienta, alguna, desde Innocnica. ¿No? no, pero no hay. Creo que no se ha hecho ningún Nógmic en un sitio medio claro. bueno de hábitat. Uh -huh. O sea, nunca se ha puesto cerca de un acantilado de un faro claro. sí. rocoso cosas yo, yo así. Yo grabé tres Cenicientas de momento. Pues yo, a voy, voy a... yo creo que es bastante probable que las que has grabado en tu casa sean bichos reproductores en Galicia. Que, que se acerquen por ahí a curiosear. No digo que vayan a criar en Ortegal, pero, pero bueno, Donde... que curioseen, prospectos. septiembre, creo, sí. Sí, y, y bueno, no, no va a ser fácil tampoco grabar pardelas fuera de eso. Uh -huh. Eh, yo esta no. la quiero poner para una amiga, ¿vale? La pongo un momento, ella sabrá vale. para quién es. Es muy, es muy espectacular esto. Bueno, claro, Marcel, tú igual es que estás un poco más cansado de esto, pero <laughs> para mí es brutalísimo, pero brutalísimo. Eh, bueno, esta, y bueno... fue, esta fue esta es mi preferida. Esto tío. es, o sea, teníamos que llegar a esto. Mi sí. preferida, no, no la más rara, seguro, pero es que esto fue, es que esto lo soy indirecto, pues esto fue, no es es pero bueno, estaba como estoy ahora aquí, cenando, venía de bares, había habido un paso brutal de de raderos, ciento y pico adultos. De bares de, de estaca. De bares de, de, de la estaca. Justo aquí, justo aquí tengo, la pongo aquí en el patio. Y justo, justo salí, joder, y ya me puse nervioso porque la llevaban la, así en el tripo de puesto y, hostia, tío. y puse el móvil a grabar primero, oh. ya, pues bien. Y justo eso fue, eso fue, se enteró Magnus Rob eh, al momento, tío, porque eso se lo mandé a, al chat que tenemos, tío, y le dije, a Dani, este es lo el chat de estaca. Dije, joder, tío. Dije, no, están pasando los raberos por encima ahora mismo. Tú. Dije, yo ahora ya lo tengo puesta. Y, y, y joder. Y oías varios bichos, ¿sabes? Diferentes. Y, bueno, y de siguiente este alucinó. Un día os lo enseño en privado. El correo que me mandó Magnus cuando, <laughs> cuando, le, pasé, cuando, le, cuando le pasé la ¿Estás, grabación esta. Estás más ah, contento del correo de Magnus confirme, que de la grabación del, del rabero. Le, le confirmé varios bichos, varios bichos que él tenía, ¿sabes? Como. Pues vale, sí, cañana. Le doy, vale, venga, va. Cuántos, sí, sí, cuántos grabaste esa noche, cuántos ejemplares distintos. Es que no es que no lo sé, tío. Yo sé que cuando 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 estaba estos pasando llegué a ver tres con el, con el térmico llegué a ver tres bichos pasando uh -huh. que eran ellos, tío. Obviamente claro no sabes eso, pero pero sí sabes. ves que no son gaviotas las gaviotas, uh -huh. es muy eran, eran ellos. Iban tres por lo menos. Pero ahí en esa grabación se ve que como responden unos a otros. Sí, sí. De unos cerca y, otro, y otros lejos, tío. Es una pasada. Brutal, tío. Brutal. O sea, yo. Me está gustando muchísimo esto. Eh, bueno, eh, ¿queréis que hablemos de algunos paseriformes? Y sí. de algunos días chulos. Elige paseriforme, Ricardo. Hombre, aquí, aquí como raros, lo más son. son... Que ya no grabé ninguno este año. Son los picogordos, que son rarísimos aquí en el norte de Galicia. Sí. Sí, se fue el año pasado fue brutal la entrada tío y de pinzones reales fue alucinante tío tengo algunas grabaciones aquí te puse una nada de un recorte pero tengo algunas grabaciones de pinzones reales de tres minutos de grupo yo no sé los ¿Joder? porque después veías bandos de día sabes yo me acuerdo de días ya de día aquí de estar recogiendo la, la parabol, ya de día eh de día claro y seguir pasando joder tremendo pues serían los poner... de Gerracha. Sí. ¿Eh? No, 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 había muchísimos. Fue el mejor año de... histórico de Galicia, ¿eh? que, yo, sí. que yo recuerdo por lo menos. Voy a poner y... el pico gordo. Mm. Este igual no se escucha tan bien, porque es un reclamillo ahí un poco complicadillo. Claro, son agudos o así, sea, bueno. sí. sí. Y, y bueno, sorpresón que te llevaste fue esto, ¿no? Sí, eso... Se ven ahí los, los lúganos, tío, los reclamos de los lúganos marcados ahí. ¿Los lúganos que ven, son los ven. primeros o qué? Los lúganos son esas diagonales que se ven ahí. Estas. Esas diagonales que se ven, esos son, esos son los lúganos. Ajá. Y el pardillo va ahí, mira, entre, entre. Ahí se ven bien. ¿Entre qué? Esto. No. No. Las barras. Esas barra, vale. esas, las barras no. Lo que, lo que hay entre las barras. Esas dos. Aquí. Esas no. dos que hay aquí entre esta barra. Esas dos. Estas, ¿no? Y estas. Mm. Eso, eso yo sabía que era algo extraño. Y, y, y que fuera con nos tío, pues ya se lo se mandé a... ¿eh? Uh -huh. Vale, lo pongo y ya vamos yo, a días creo, memorables, ¿vale? Yo creo que es más de un pájaro, ¿eh? Vale, lo pongo, ¿eh? Vale, si me lo hubiera escuchado, habría sabido bien cuáles barras eran. <laughs> no, no. Vale. Ese también se ve cómo se aleja, cómo sí, se, van, es, es cómo se va. Es un pasote. Yo creo que ahí va más de uno. Y, y bueno, luego también eh, tienes o sea, esto, varios rallies. Sí, es que lo que, hay, lo que en otros sitios es de lo más común, mira. Hay gente que graba más eh, gallinetas o fochas en un día de lo que yo grabé yo en tres años. Ya, tío, pero es que aquí es lo que tenemos. Incluso el rascón ¿Qué? aquí es bastante. Uy, se nos ha ido Ricardo. Ricardo. Ahora, bueno. Ah, vale. <laughs> sí, si estás, estás. No te preocupes. Y, no, quiero decir que, mira, hoy mismo grabé las dos primeras gallinetas de, de este año y la y la octava focha histórica ¿eh? Aquí, uh -huh. desde Hola, mi casa a joder. mí a mí ahora claro ya me hace más ilusión grabar las fochas que, que los negros que los negros, los negros claro los charrones árticos me pasa eso el charrán ártico es que me sale creo que me salieron un mire el otro día 56 noches tengo con charrones árticos sabes y, y fochas tengo cinco noches o seis joder. Y pues yo la pintoja, que me salió esta este año, ya no te, ni te digo, que esta además la pillé bien, tío. Ya, tío. Mm. Esta vale. la pillé muy bien. ¿La aquí es la base, y ya vamos a días memorables, ¿eh? Vale, vale. para mí esto es como un juego hoy porque claro vosotros no lo estáis escuchando pero yo sí me estoy entreteniendo mogollón yo no escucho nada no escucho nada sí. ya ya no no nadie no, yo, ya los tengo escuchados todos sí. no... bueno entonces cuéntanos un poco elige un día para contarnos o un par de días de decir bueno porque tú todas estas observaciones según las vas subiendo las subes a Trektelen y se te sube el, el sonograma también y, y la grabación a, a senocanto no Tú subes a Xenocan, yo, yo subo a Xenocan todas las grabaciones más o menos decentes que tengo, o raras, de algunos bichos escasos, uh -huh. y luego en Trektelen tienes un enlace al subir, ¿sabes? Para añadir el... Eso son... Sí. Tú, en, en Trektelen, tú pinchas ahí en el micrófono este, uh -huh. con el altavoz ese, y te sale el enlace a Xenocanto, que uh -huh. subiste. Ah, oh, aquí. Guay. Uh -huh. Y bueno, claro. pues cuéntanos, así días, aquí veo que el día y que este sacaste fue, tres pico este ese es el mejor día de que a diferencia de, por ejemplo, con el Mediterráneo, eh, aquí grabo bastante, si, si es un otoño bueno, grabo muchos alirrojos, más que allá, pero zorzales comunes salen bastantes menos que, que en el Mediterráneo y mucho más tardíos. Uh -huh. Eso yo tengo mi teoría de esos pájaros y de los alirrojos, porque pues sí. a mediados de octubre, hace dos años que fue el año muy bueno de zorzales. Es que no estaba grabando nada, tío. Yo acabo octubre aquí grabar a... Yo qué sé, tío. Creo que 70 alirrojos, tío. Uh -huh. y, y comunes como mil o así. en Todo octubre. Y luego fue empezar a grabar yo aquí. para cañón, ¿eh? Y, y, y en Cataluña y el Levante. Bajar, 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 bajar. Y yo creo que... Que ellos graban... Eh, los bichos que bajan de Centro Europa. Que cruzan el Pirineo. Y llega mucho antes y yo los bichos que pillo aquí son los bichos que cruzan el canal de la Mancha hacia Inglaterra y luego bajan. Digamos, ajá, aquí. Ajá. Y eso son una semana, 10 días de diferencia, que es lo que se nota aquí. Qué bueno. Porque yo pillaba muchos salirrojos aquí, días muy, muy buenos, de 2.000, incluso tengo alguno, mil y pico, 500, 700, varios, una semana que fue así, que creo que grabé 5 o 6.000 en 4 o 5 días. Y, y no salía ninguno allá. Y estos bichos entraban directos, ¿sabes? Entran directos de creo en el sur de Inglaterra, es que no, no hay otro y, bueno luego estás comentando lo de los números claro eh, el tema del conteo en Okmix también es bastante ah, eso, complicado o sea siempre las es estimas son super bajas eso, es eso es imposible y mis estimas son a la baja pero mm. pero total tío yo lo que sí apunto es los las llamadas todas tío las que intento a, a apuntar ahí y luego veo lo que suben en Trectelen y me hago una idea de que soy bastante conservador mm. sí, sí. Y se tienes subido en otros sitio, ¿sabes? Por reclamo, número de reclamos, número de individuos. Tío. Es que... Bueno, es que eso al final es un currazo. ¿Y tienes algún día así con, con mogollón de, de charranes o es que no, no lo vi, los días memorables sí. que tenías? Bueno, por ejemplo, este 14 al 15 o sea, de septiembre fue como muy variadito. Igual no muchos números claro, de, este de día, cosas. Este fue el día, claro, este fue el día que me salieron los primeros falaropos, el, el primer charrano no, tenía otro del día 9 que se lo miré después y me salió. Pero los primeros que yo identifiqué, charrán rosado, salieron árticos bastantes uh -huh. y, y negrones. Ese día me salieron, claro, pelágicas ahí. A tope. Y luego, y luego hay muchos días que no, no conseguí batir el récord aún de, para mí, ¿eh? de mi casa. O sea, tengo varios días, bastantes días, en, en agosto, septiembre, de 10 especies de limícolas, tío, pero 11 no me salieron aún. Joder. Pero ya son, ¿eh? El 10 bueno. no está mal, sí, no, para ser de. Pero eso 7, 8, 10 es normal. Pero 11 no me, no me salieron nunca. Pues si os parece, vamos a poner al Falaropo para acabar, justo que, que lo has comentado sí. ahora y ya, y ya nos despedimos, que... ¿vale? Eso es un grupete guapo, está cortado además, eso es un, vale. eso es un grupo de Falaropos de. Vamos, vamos a ponerlo unos segunditos, ¿vale? Eh, estaba la orquesta, ¿eh, Ricardo? Eso fue a mediados de agosto este año. Este año que hubo. Era la orquesta, eran fiestas, claro. Siempre... Muchas veces sí. vengo yo de por ahí de la discoteca y, y, y vengo frotándome las manos. Cuando oyes pájaros, sábado hoy oyes pájaros, ya, ya, yo, yo disfruto, ya, esta mañana, tío. Bueno, Me levanta hasta las 3 de la tarde y saque la parábola de aquello. No sé si, si tenéis alguna pregunta para Ricardo, eh, que estado ahí exprimiéndole a tope. ¿Tenéis alguna preguntilla vosotros para él? Nada, yo solía preguntarle algo que ya respondió, Ricardo, que es a dónde subes este material. Ya comentaste que a Trekkelen y nada. ¿Recomiendas sí, esa plataforma Kellen. para subir vale. material de y de vocalizaciones en general? ¿Cómo dices? ¿Recomiendas el uso de Trekkelen? Porque ah, lo se mucho a mí, a mí, por parte a mí. de la gente que graba. Sí, a mi tracktelling para eso me encanta, sí. además porque el poder añadirle, ¿sabes?, los audios dan mucho, joder, tío, ¿sabes?, yo, no es solo ver ahí números, ver ahí números, ver ahí números, poder enlazar, ¿sabes?, los, los, los enlaces de canto, pinchas ahí y ya escuchas, a... da mucho, y sí. aparte te hace, yo ahí, ¿sabes?, o si te las capturas de pantallas pero ahí te hace gráficos, tienes todo, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí veo, veo, claro, vas después a tu donde tú tienes todo subido y puedes hacer gráficos, eh, especies por hora, ¿sabes? Tío? Las fonologías ahí ya las tienes marcadas muy... Qué chulo. A mí eso me encanta, tío. Qué ver, chulo. Me encanta. ¿Y tú, Marcela alguna cosilla que le quieras decir? Eh, no, nada, solo que recuerdo la primera vez que Ricardo me vio con una parábola que me dijo, Sí, en bares, en bares, me acuerdo y Me dijo eso, y te, eso pare, es ¿sabes sabes? De... Pareces en tu panza, ya dije, ¿no? ¿Qué te dijo, qué te dijo? Me, sí, me, me, me go... dejó ¿En serio? Es Pero... verdad, es verdad, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Pero la predilo La parca de... Sí. de las estaca, buena memoria tengo yo y él estaba entonces, eh, estabas viciado con, con la grabadora solo, con un micro direccional tal, ¿no? Y me acuerdo que te dije, vas a caer, porque la primera vez que usas una vas a ver que, que esto es la hostia, que amplía un montón. Y, wow. y no te, yo, yo, ni te digo, tío. Cuando la vi, eh, yo, la. Pero, y aquí cuando, la, cuando es... la compré, cuando enchufé la, la grabadora fue algo. Yo flipé, ¿eh? Aluciné, tío. Sí. Bueno, pues nada, agradecerte todas esas horas que echas, porque también son para el conocimiento de todos y todas. Eh, sobre todo que compartas todo ese material, que lo vas a canto, que es muy fácil de aprender con estas plataformas. Eh, y nada, agradecerte que, que hayas venido, eh, que claro, me hayas aguantado pues. unos cuantos días dándote órdenes y pidiéndote cosas. No y... problema, soy paciente, soy paciente. Yo, ver, sí, pues. la verdad es que sí, se te nota. No. Y, y nada, pues eso, muchísimas gracias por haber venido, Ricardo. Y nada, ahora hablamos, ahora, ahora. ¿vale? Nos vemos ahora. Venga. Chao. Hasta Gracias, ahora. Sí, chao, chao. chao bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos como siempre que os haya gustado. Y nada, volvemos, ya sabéis, cada 15 días. Volveremos eh, hacia mediados de, de mayo, el día 17. Así que nada, esperemos que nos esperéis con ganas y que sigáis disfrutando de esta migración primavera a tope. Nos vemos entonces. Chao. Un abrazo. Buenas chao. noches. Abrazo. Chao, chao.